¡Por ey, internet! ¡Ey! 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 Draco, ponte la cámara, que yo. Gracias. Porque Mon está roto. Está comiendo y esas cosas. Tiene helado y no puede hablar durante toda la sesión. No hay música, Mario. No hay... Me cago en Dios. Mira. Comenzamos bien. Hay muchas movidas hoy de las que hablar, ¿eh? Hemos vuelto con Memorias de Areya los lunes, todas las semanas, excepto quizá tal vez la semana que viene no, pero en general el resto de... Ya veremos. Tiene mala pinta la semana que viene, tengo que decir ya. Haremos alguna cosa, podemos hacer alguna cosa. Igual hay algún evento aleatorio que no sabemos todavía cuál va a ser, pero va a haber algo, quizá, tal vez. La vida es un cúmulo de cosas inciertas. No se sabe. Los martes estamos los recios. Jugamos todas las semanas, hacemos el gilipollas todas las semanas. Algunas semanas salvamos el mundo de cierta forma, más o menos. Pero salvando el mundo nos salvamos a nosotros mismos. Si lo salvamos es de ti. El mundo eran los amigos que hicimos por el camino. Estaba intentando integrarme a través de vosotros. No, pero no te metas ahí, eres tú el que destruye el mundo. ¿A Mauno le interrumpís? Porque él nunca ha destruido el... Sigue. Los jueves y viernes tenemos Strat y Dragon Haze, dirigidos por Draco y Saren, que no son en directo, pero están bastante más guay que cualquier campaña que pueda hacer yo jamás. Así que id a mirarlas porque están muy guapas, muy guays. Y luego dadnos dinero para causas buenas como comprar colores reales para Toñi o... una conexión de internet que pueda funcionar en el país en el que vive Cloud. Perdona, los colores tengo. Los colores de Toño están perfectamente. Lo que tú necesitas es una vida canónicamente, de hecho está hablado. Esto ya está. La vida, puede ser una vida a color. Puede ser una vida en Technicolor, perfectamente, en 4K. Solo nos quedan blanco y negro y máximo. El país en el que vive Claudia es porque su casa es tan gigantesca, es una mansión tan, sí, su tan país, enorme que es su propio país, ¿no? Claudonia. Luego va con lag ya, me parece. ¿Ves? Ya tiene el lag ya poderoso de tener su propio país. Pero en realidad, no le llega a los insarios. Os suscribáis al canal de Twitch y nos deis dinero por ahí para que podamos hacer las... Es la primera vez que presento esto. Técnicas. Tengo que decir además... Estamos a un follower de los 300 followers. El próximo que le dé al corazoncito es nuestro follower número 300. No digo nada. Además, no es una cantidad enorme de nada. Una enorme cantidad. Pero bienvenidos a la enorme. Y bailaremos. Sí, la Toñi. Y Mai hará un baile especial del 300 seguidores. Se me ha ocurrido una maldad muy grande. Dila. Si llegamos a 300 seguidores hoy, Mario apaga la cámara. Oh, wow. Por favor, suscribíos, necesito terapia y tengo que pagármela. Lleva mucho horrible. Sin hablarle, perdonarse los dos, se van a soltar un montón de mierda hoy por la noche. No pasa nada, no pasa nada. Se vieron ayer. Marco Rae, ya está arreglado el widget, perdón. Yeah. Sí. Bien, bueno, tras estos comentarios que me han herido profundamente en mi alma, lo siento un montón, paso a comentar una cosa personal. Hay un Kickstarter nuevo que va a comenzar, que tiene además sacado de forma gratuita ahora mismo un manual, llamado, dadme un segundo, se llama Wagadu, y en el link bit.ly/Wagadu, WAGADU, tenéis información al respecto. Es un setting en África, sacado por gente que se lo ha cuidado muchísimo, está con un montón de detalle, van a sacar dentro de no demasiado el Kickstarter, es gente de habla inglesa, pero... han hecho un trabajo maravilloso y comunidad LGTB, gente de estadounidenses y africana unida para hacer esto. Es muy bonito. Dadle un RT, lo que sea, y difundirlo un poco, aunque sea. Está muy guay. Proyectazo. Nice. Con esto vamos a pasar a al otro tema del día. Tampoco tiene mucha importancia. Los recios. Un resumen de lo que ha sucedido últimamente. Los recios han optado por enfrentarse de una vez a la parte de la Orden de Umbra. Este grupo de monjes que parecen haber realizado algún tipo de pacto con una criatura demoníaca, probablemente un dios antiguo. Tenéis asociado a Orcus con estas criaturas. Y han alcanzado poderes que hasta ahora no habíais visto nunca en monjes. Habéis tenido dos encuentros seguidos con dos monjes que parecían conocer muy bien cómo funcionabais como grupo y atacar
de forma muy eficiente. Habéis derrotado al primero con ciertas dificultades y el segundo prácticamente acaba con vosotros en combate en las montañas de Death Snow, donde se encuentra el segundo monasterio de la Orden del Loto Blanco, un grupo de monjes que parece tener relación con Kamala. En un combate prácticamente mortal para todo el grupo, varios de ellos caen muertos en este combate. El grupo prácticamente derrotado, pero en el último momento Val consigue asestar el golpe final a esta criatura que cae y se derrumba hacia el fondo del valle, donde un montón de nieve lo cubre, quedando solo una mano negra fuera de la nieve. Estáis agotadísimos, estáis... no recordáis la última vez que habéis estado en una situación como esta. Probablemente el momento de mayor agotamiento que tenéis. Estáis agotados, tirados en el suelo. Y cada uno está intentando reponerse a su manera. Val está ahora mismo de rodillas, cansado. Frago está intentando despertarse después de haber pasado al otro plano durante unos segundos, muerto. Serena se despierta viendo cómo sus espadas están en el suelo tiradas, brillando mientras absorben parte de la nieve que está a su alrededor y emitiendo un pequeño halo. Alana, estás viendo cómo todo el mundo vuelve a la vida agotada, te tiras al suelo. Royce, abres los ojos y tienes a tu lado a Sif, que está con lágrimas en los ojos, pálido, con el pelo que tú antes recuerdas rubio, brillante, ahora es prácticamente ceniza. Y está muy, muy, muy delgado. Prácticamente los huesos. ¿Está vivo? Está vivo, pero se ve que ha pasado por una etapa no especialmente buena. Sin embargo, ves en los ojos, ves al muchacho que criaste durante un tiempo. ¿Pero en el combate ha sido herido? No parece que tenga heridas de combate muy graves. Tiene quemaduras. Ves ahora que estás cerca, ves que tiene en el pecho, hundido en el propio pecho, una placa de metal que todavía parece estar caliente al tacto. Y que tienes la sensación de que es el mecanismo que utilizaba Solomon, este monje, para controlar mediante el poder de calentar metal a Sif. Vale. Fuck it up. Dude, what the fuck? Me quedo con el tumbao. Dicho esto, de los que estáis ahí, decidme la percepción pasiva Serena, Alana y... Wait. Y 19 Fragua. Bitch. 19. Un momento. 22. Vale. ¿Cuándo ha pasado cuatro, eso? Entre 4 y 2. Hace tiempo. Hostia puta. Fragua no ve nada, está muy cansado, no encontramos su protección pasiva. Y los otros dos veis que abajo en la mano que queda en la nieve mientras miráis de reojo un momento para aseguraros de que está bien muerto. Veis un pequeño destello metálico en la mano. Me acerco un poco arrastrándome por la nieve. Está abajo del valle, ¿vale? O sea, abajo. Hay una caída abajo, abajo. Uf. ¿Tiramos al hijo puta por el puente? Cayó como parte de la última descarga. Oh no, mi loot. Ahora vengo. Sí, fue como con los villanos Disney. Sí, fue un poco así. Y veis que en este momento veis cómo se está acercando por el otro lado, veis lo que parecen ser tres monjes con plumas, con quemaduras por el cuerpo, apoyado sobre uno de ellos va uno que reconocéis como el que parecía antes estar enfrentándose a estas criaturas. No parece estar extremadamente maltrecho, pero no estaba en condiciones de luchar en ese combate, desde luego. Ves un aracocra con aspecto similar al de un búho blanco, con la cabeza plana y un pequeño pico, mientras se acerca a vosotros apoyado en un cayado improvisado. ¿Estáis
¿Estáis todos bien? Estamos vivos. Bueno, lo estaremos, supongo. Tú, muchacha, señala hacia Kamala. Tú. ¿Qué? Tú eres. Tú me. Te conozco. Eres. De la orden. Me pongo en posición defensiva. Sí, soy de la orden. Eres. Al oeste. ¿Eres la muchacha de Rumba? Rumba, se dice Rumba. No. Eso explicaría por qué esa criatura apareció aquí con la forma de él. Supongo. ¿Tiene algo que ver contigo? No, perdona, te estoy dispareando el esa criatura alada con aspecto de brazos y otra criatura en el cuerpo. Vino aquí con la forma de Rumba. Y cuando estaba cerca empezó a atacarnos. ¿Kamala? No, se ha puesto Kamalita. Se ha puesto Kamalita. Bueno, se me cara a mí, estáis muy cansados. Voy a dejaros descansar un rato. Estaré ahí para soltar mi lore ahora cuando queráis. Cuando vuestra amiga esté más atenta, os hago el lore de Dump. Sí, no, ahora cuando la parte de la literal monje. Cuando estéis, me avisáis, voy a intentar apagar mientras algunos fuegos eternos negros. No se preocupe, en cuanto a la persona relevante a su historia esté preparada, nos acercamos. Estupendo, no hay problema. No. Sí, estamos hablando de cambiar la llamada para que Clau esté mejor. Vale, podemos. ¿Cómo funciona cambiar eso? La llamada a la llamada. A llamar al grupo. Sí, a la. Vale, sí. Vale, vamos a ver. Un segundito, voy a darle a la espera y en un segundo estamos de vuelta. Vale. Dadnos 30 segundos. Okay. Probar a poner tu router en tu zona horaria. Sí. Ya estamos de vuelta. De nuevo. Vale. Ay, bien. Sí. ¿Ves? Sí. Ahora sí que se me ve. Ahora te encuentras. Te he visto durante un momento como muy, muy ausente. Ah, qué bien. Ahora. Sí. Ahora sí, las. Perdón. Las. No, ya está. Nada. Todo bien. ¿Te encuentras bien, muchacho? Bien. Déjame hablar un momento con la monje. Joder. Este no se calla nunca, seguro. Bueno, que. No. Kamala. Okay. ¿Tienes algo que ver tú con. Con esta criatura? Yo sí. ¿Conoces las pesadillas? ¿Las criaturas pesadillas? No puedo decir que las conozca. He oído hablar relatos. Son criaturas del
del sur, ¿no? Son criaturas de las islas al sur. No puedo decir que las conozca, ¿no? Pero esta criatura tenía la forma de Ramba. Entiendo que está... ¿Está muerto? ¿Veis como los hombros se aflojan un poco y veis como prácticamente se derrumba un poco? Eso significa que tiene las dos mitades de la campana. Y que Ramba está muerto. Sí. ¿Qué es esa campana? No me llegó a contar qué era ese artefacto. Es un secreto guardado a lo largo de siglos. Es una campana creada, forjada hace mucho, mucho, mucho tiempo por Moradin. Se conoce como la campana de los deseos. Cuando está unida, permite a cualquier criatura utilizar su poder para utilizar uno de los hechizos más mortíferos jamás conocidos, sobreescribir el tiempo y modificar la realidad. Con el coste claro de la propia vida. Es un objeto pensado para utilizarse solo en un acto de sacrificio puro, pero hace mucho tiempo que... Si estás hablando, por cierto, Clau, no se te oye nada, 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 nada. Creo que Clau tiene como muchísimo lag. Y muteo. Ahora es un combo. Pobrecita. Recordad que si os suscribís le ponemos una línea secundaria por en favor. Casa. Por favor, un algo. Le hace falta a la pobre. Internet directamente a su... Ella sola. A su dormitorio. A ella. Estamos se a lo internet. Conectamos a ella. Tal cual aquí en el cuello ya, pues. Es un poco cyberpunk, pero... Dos yogures con una cuerda. Si alguien puede ¿Kamala? Si alguien puede hacerlo funcionar, esa es, claro. El estilo cyberpunk. ¿Kamala? Se ha roto el gato. No está. Bueno, es que tiene muchas cosas en las que pensar. Tiene usted que comprenderla. Es muy duro lo que le acaba de decir. Sí, es normal. Esto es una movida. Uf, se ha evaporado y todo. O sea, fatal. Es que nos acabamos de pegarnos aprovechar con un muchas una, gracias, tornado de fuego. Leon Villar, por nuestro sub número 30. Hemos alcanzado 30 subs a la vez por primera vez. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos mucho. Es muy guay. Clau, ¿te va bien? Angélico. Clau, ¿puedes oírme? Clau, ¿puedes oírme? ¿La campana de los deseos, dices? Esta noche... ¡Gracias! Esta noche el papel de Clau lo hará Simba. Dígame. ¿Me estás nombrando mi reina? Bueno. ¿Clau? ¿Se me ve y se me oye ya? Ahora mismo sí. Parece que sí. ¿Se me oye ya yo? Sí. A ver cuánto vale. tarda. Tienes mucho lag ahora sí. Así que a ver cuánto dura esto. Oh, bien. Joder. Vale. Bueno. El señor te mira en plan de... Oye... Igual... En esta situación... Primero que debería... Preguntarte... Es, ¿qué haces con esos... con esas vendas? Pensaba que decir qué haces con esos imbéciles. ¿Qué haces con esos? Mood, big mood, big mood, huge no, mood. Es más... Ah, las vendas, vale, entonces todo en orden. Ok. ¿Qué era lo que estabas viendo, Alana? Disculpe, cuando le responda a eso, por favor, pregúntale por los imbéciles también. No, o sea, esas son las vendas de Diamac, ¿verdad? Imagino, Diamac es
se me aparece desde que me puse estas vendas. Y supongo que no sabes, no tienes ni idea de quién es Diamac. ¿Por qué? ¿Quién es? Es... el primer líder de la Orden de Umbra. Ok. Guerrero sanguinario que aprendió a dominar las artes marciales y las técnicas prohibidas cientos de años atrás. Dicen que un día desapareció sin dejar rastro. ¿A saber dónde habrá ido? Si está ahí es una... no lo sé. Abres la boca, pero no sale ningún sonido. Deja a la niña que está impactada. Pobrecilla. Creo que está más impactada de lo que parecía. Joder. Tres palabras. Película. Pobrecita. Ay, bebé. Quita la cam si no, a ver. Estás muy guapa, pero ¿qué seguimos? Estar contigo, hay que verte. Está muteada. No, no es muteada, no. Es algo. Específico. No sé. Camara y los problemas técnicos. Va a tener que ir a un Warforge a arreglárselos. Tony. Nope. ¿Clau? Claudia, dile a Ángel Martín que ponga un repetidor del router. Ay, no, que tire cable. Yo tiré cable y fue de repente todo dejó de ir mal. ¿Te fue mal tirando cable? No, dejó de ir mal. Claro, es que Claudia. ¿Se me escucha? Sí, sí. Vale, no me vais a ver la cara, ¿vale? Lo siento, vale, muchísimo. No. Lo sentimos, estás súper guapa. Pero... Estás muy guapa. Ya, sí, ¿qué le vamos claro a hacer? Me gustaba mucho tu pintalabio. Os parece que estoy guapa. Bueno. Kamala. Sí. ¿Lo que me estás diciendo? Sí, es un poco... Me mandas señales un poco confusas ahora mismo. Has venido aquí, nos has salvado a todos, pero llevas... las literales vendas del primer enemigo de nuestra orden. La razón por la que dividimos la campana en dos y la escondimos. En ningún momento me dijo que fuese de la orden de Umbra. Y de hecho, le conozco, solamente ha estado... y me ha estado apoyando para... ir a por la Orden de Umbra, por la criatura que habéis visto, alada, a por todo lo que me... este malestar, todos mis miedos. Se te corta un poco, diría, pero creo que te entiendo. Mira, el asunto con Tiamat supongo que es asunto tuyo, pero la campana es un riesgo real para todo el mundo. Las manos de la Orden de Umbra podrían hacer literalmente cualquier cosa con ella. Hay tiempo todavía. Deberían... ¿Tienes alguna idea de qué es lo que están buscando con ella? Probablemente podrían pedir que la puerta divina nunca hubiera existido y que los dioses pudieran volver. Podrían conseguir la inmortalidad si lo deseasen. Puede formarse el caos si se usa la campana por alguien lo suficientemente fuerte. ¿Qué implica ser suficientemente fuerte? La campana permite lanzar el hechizo, pero
El grado de éxito del hechizo depende, en este caso, del portador, la campana. Okay. Kamala, lo que está diciendo este señor es que el portador es el mono ahora mismo. Que... Sí, lo está pensando. Habrá que detenerlos. Still lag. Tiene mucho lag. A veces le pasa. No, pero probablemente el mono no tenga este... mono, como lo llamáis, este demonio no tiene... Es un demonio, pero es un mono también. No tiene intención de... Sí, a veces lo llamamos demonio. No es un mono. Prefiero no hacerlo. No le llamamos bien solo. Las cosas que nos hacen daño nos afectan más, compréndalo. Es un mecanismo como cualquier otro. Yo utilizo la meditación, vosotros las bromas. Bien, el problema es que creo que no lo tiene precisamente esa criatura tal cual. Estaba hablando con el monje de la Orden de Umbra, es el tal Solomon, sobre entregárselo a un tal Salfa. Ni idea. Interesante. No me suena. Sí. No me suena la campana. Porque, en serio, ¿por qué habla? Se acaba de morir. Estoy canónicamente tumbado en el suelo junto a mi hijo haciendo así. Y otro. Como tú y yo siempre. ¿Podrías no avergonzarme en público? Cállate. Angelitos de nieve hasta que me di cuenta de que las espadas estaban absorbiéndola. Anyways. Maestro Salfa, ¿no? Es un acento muy específico ese que has puesto, pero sí. En cualquier caso, si consiguen restaurar la campana, estamos en una situación comprometida. Aunque tengan las dos partes, ¿es posible que no la puedan restaurar directamente? ¿Tienen que pasar por algún...? Necesitar, pero hay que restaurarla y luego tienen que hacer... Okay. ¿Qué necesitan? Sí. Es un ritual antiguo. Ajá. Y hace falta todas las cosas, metal adamantino y un ritual de muchos días. That's funny. Vale. Tendrían que saber de un sitio donde hubiera cantidades de metal adamantino, ir a por él y traerlo. Sí, ¿cómo de grande era la campana? ¿Como cuánto material adamantino? ¿Son miles de millones de kilos? ¿O? No, con un par de kilos sería un par de kilos, basta. Poco de basta. Pero es muy difícil encontrar eso. Tendrán que excavarlo. Si lo han encontrado. Pero estoy intuyendo por vuestras caras que algo sabéis. Hay un suministro bastante continuado y abundante de adamantina en algún lugar del plano astral. Vale, pero para abrir, para ir al plano astral necesitarían un portal de algún tipo para tener viajar. Amigos que tengan acceso a eso. En principio, si no me equivoco, si no estoy equivocándome mucho. ¿No era que Slar Craciel y la Orden de Umbra no eran colegas? ¿Eran como... ¿Eh? ¿Me estoy equivocando o lo estoy recordando bien? Slar Craciel estaba en plan... Quiero cargarme todo. Y Orcus estaba en plan... voy a aprovechar esta movida. No, antes que yo. Exacto. I guess... A ver. Pero igual es larga si le ha llegado esta información antes que nosotros ya. Somos nosotros los que vamos con retraso. Cualquier caso, el problema de
de este asunto es... Aún así, aunque tuvieran ahora mismo a disposición los materiales, el ritual requiere de días. No es un tiempo fijo, pero... No podía decirlo, pero por lo menos... ¿Bien? Más en la orden de las decenas de días. No. Quiero decir, 99 son decenas. Voy a decir que menos de 20 probablemente. Ya. Vale. Mes como mucho. Vale. Pero vale. Creo hay una cosa más. La criatura, lo que más el mono, parecía... Se ha visto luchar ahora mismo y no sé si tenéis la más mínima esperanza de derrotarlo, pero... Una vez nos faltó poco, pero no sé si nos va a pasar otra vez. Sí, es el brazo ese que le falta. Se lo quitamos nosotros. No le falta ninguno, no es de madera, pero... Vamos a derrotar. Le falta, va. No lo sé, pero quizá deberíais averiguar más de esa criatura. Sí, es una constante eso. Ya tenemos muchas cosas que hacer, así que se nos ha quedado pendiente. Normal, pero... Volver a donde nos lo encontramos, supongo. Tengo una cosa más que darte, Kamala, antes de que todo esto pase. Sí. ¿Veis que se quita el cinto y debajo de la túnica hay, colgado en el lado, hay lo que parece ser un fragmento de lo que parece ser una piedra, pero casi parece hielo, casi parece un trozo de un fragmento de hielo. Se supone que al líder de una orden se le otorga uno de estos dos fragmentos. El otro supongo que Rambalo perdió cuando cayó, pero este es el que me ha permitido a mí sobrevivir hasta ahora a estos ataques de esta criatura. Si vas a combatir a la Orden de Umbra, la campeona de la Orden debería llevarlo. Te lo ofrece, es un fragmento de este tamaño aproximadamente, de casi parece hielo, pero es una piedra con lo que parece ser un fragmento de una runa más grande. Te paso los datos, lo voy a dejar en el... Lo voy a enseñar directamente por Roll20, porque este es un objeto que tengo por aquí apañado desde hace mucho. Ah, vale. Lo voy a enseñar por aquí para que lo podáis ver todos. Vale. En este objeto... que una vez más, como es tradición entre los objetos que da este DM, es requiere attunement en un clásico. Pero eso es un fragmento, parece hay también una daga. Hay una constante en esta campaña. Hay una constante y es esa y que el DM es un cabrón. Qué guay. Qué chachi. Madre mía. Sabiamente. Vale, entonces lo cojo. Está muy frío al tacto, ¿vale? O sea, no te duele, pero está frío. No termina de dolerte la mano, pero está es frío. Como, ya sé que me voy a quemar cuando vayamos otra vez a la selva. ¿Prioridades? No sé qué vais a conseguir, pero... Ya... Dime, Kamala. Cuando tú puedas. Char, para poder poder salvar la campana. Esto que me estás regalando. Este es un momento duro para todos. La orden está prácticamente deshecha y... Quizá en el futuro tenga que contar contigo para rehacerla.
Le agradezco la oferta. No, nada me gustaría más. Ha hecho mucho por mí y quiero enmendarlo. Una última cosa. Si por alguna razón consigues comunicarte con Ramba al final, dile que nunca le he olvidado. Voy a intentar. Pausa la gramática. Sí, hace así. Kamala claramente asiente y mientras el monjes empiezan a retirarse, veis que están terminando para los fuegos, vienen algunos. Están maltrechos, están heridos, pero quedan, a lo mejor quedarán 20, 25 personas que veáis que parecen estar dando señales. Encuentran a algunos monjes que están heridos, pero debajo de tiendas están sacándolos de las casas, intentar quedarse en las zonas que no han sido dañadas por esta ataque. Veis que no es... No... ¿Qué ha sido eso? Ok, YouTube, adiós todo. Cambiándonos el de esto otra vez seguro, porque os veo... Nos ha devuelto Europa. Sí. ¡Qué bien! Está bien. Hostia, pues sí que se nota la diferencia de calidad. Sí, de joder, os estoy escuchando bien ahora. ¡Oh, no! O sea, vamos a tener que elegir entre la calidad y la... Vamos a tener que elegir entre Resolución y Claudia. No puedo creer. Gracias. Ahora puedo veros y escucharos, ¿vale? Oh. Hostia, qué diferencia. ¡Wow! Joder, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Nos compensa. Sí, sin embargo. Sí, a ver, le vemos la cara a Clau. O sea, yo creo que sí. Pero se la vemos a una calidad inaceptable también. Totalmente. Sí, necesitamos HD para todo el mundo. Esto, dadnos dinero, necesitamos dinero. Esto es una emergencia. ¿Necesitamos mudarnos a Estados Unidos? No. Necesitamos ver lo guapa que está Clau con más resolución. Y lo que tenemos que hacer es dejar de usar Discord, pero eso es otro tema. Para un momento. Bueno. Bueno. A ver. Antes de que se vaya el señor. Primero, Kamala, te has entrado todo. En una roca. Me he enterado de todo, pero creo que vosotros no habéis escuchado todo lo que he dicho. Nada de no, lo que no he dicho. No, créeme, no. He dicho cosas bonitas, ¿vale? Sí. Oh. Lo prometo. Vale. Te creemos. ¿Alguien sabe, bueno. ¿Alguien sabe llorar a voluntad? No. Sí, no. Rubén. Rubén, llora un poco que Clau ha dicho cosas bonitas, porfa. No, que empieza. Pero... No, que luego diste yo. No, por favor. Bueno, ya sí, eso hago una transcripción de lo que he dicho. Uh-huh. No, pero creo que el mensaje está en sí. Kamala will try her best. Sí, sí. Y voy a recordar al novio. Uh-huh. Él se sienta en unas rocas cercanas. Está cansado, está muy agotado. Pero está viendo cómo el resto está tal. Mientras de vez en cuando comparte alguna palabra con vosotros, mientras estáis intentando recomponeros en mitad de este templo. Veis que hay gente, veis que algunos de los monjes más jóvenes vienen y os traen comida y vendas y os intentan ayudar a beber y a curaros un poco. No tienen capacidades mágicas para recomponer vuestro daño. Y tengo que decir también que vuestras ropas están ligeramente hechas polvo. No están en plan tal, pero están chamuscaditas en lados. No están abrasadas completamente, pero tal. Están... Me dejas vivir, pero me quitas las estéticas. Eres cruel. Sí. Eres cruel. Pregunta. Es muy cruel. Antes muerta que mi brazo. Te lo digo así de claro. Tu brazo está estupendo. ¡Oh! Ignífugo. Nuestras ropas están rotas con erótico resultado. Justo aquí, en el hombro, un poco en el ombligo. Y así. En plan, Padme, ¿no? Las tuyas sí. Cuando, ¿se han quemado sexymente o...? Fragua, veis que Fragua está completamente normal. Fragua tiene un crop top. Cuando se gira, las nalgas están completamente quemadas. Nalgas. Bocas, que eres un bocas. Se te ve el pandero. Las nalgas quemadas de... Sí, así. Redonditas. Con todas las runas. Sí. Creo que más rotos son los dos botones que tenía para sujetarlo.
Eso ya estaba, ya era intencional. Lo que ha roto es la forma de volver a ponerlo. ¿Tienes Royce un Bob, un Bob Window? ¿Qué es Bob Windows? Bob Windows, sí, claro por que favor, sí. Otro nombre por el que le han llamado. El mejor de todos. Eso ha pasado. Sí, sí. El mejor de todos los Windows. Está ahí con Boil Pingu. Boil Pingu también era muy bueno, sí. Moist Ringo. Moist Ringo. Había algunos Moist que Ringo, eran joder. Muy buenos. Basta, basta. O sea, como si me está preocupando. Boop window, boop window. Ah, estáis llegar. Cansados, notáis viento bastante frío. Uh-huh. Está sentado ahora mismo en una roca. Está en el plan. Frío muy es cansado. Gloria. Es gloria. Uh-huh. Vamos a quedarnos aquí. Están haciendo cosas raras y voy a ir a preguntarle al señor este. Que. Dime, muchacha. No a ti también. Así es como saludas ahora. Esto es una nueva cosa. Siempre saludo así todo el mundo. No sé por qué, pero es mi cosa. Una saluda, sí, es hispano. Pues ¿se sabe dónde se van a hacer estas cosas de juntar las partes de la campana e invocar probablemente, probablemente en el propio monasterio de la orden. ¿Y dónde está ese monasterio? No se sabe dónde. Tiempo está. No, tiempo atrás, el monasterio antes de la divergencia estaba en una zona de Exandria en Taldorei, conocido como el Valle de Umbra, de ahí el nombre de la orden. Son unas colinas donde mucho, mucho tiempo atrás. Recuerdo perfectamente el lore, dame un segundo. Mucho tiempo atrás. Esta escapada por el lore está patrocinada por Leon Villar, que nos ha dado nuestro 30 sub. ¡Ey! Y ofrece este momento embarazoso de DM. A veces pasa, sobre todo cuando no has creado tú tu propio... No pasa sucede. Mucho allá a Mario. Hay que decir lo que no le pasa mucho a Mario. Es verdad, sí. No te preocupes, a todos los DMs les pasa. Esto es historia medieval. Ves cómo empieza a contaros una historia de tiempo atrás. Que la cuente. ¿Ha dicho medieval? Sí, o sea, medieval. No, propio, de mucho tiempo. Tiene su propio sí. periodo medieval Alexandria, claro. Sí, claro. O sea, evidentemente. Ahora mismo estáis en el presente. Esto es así. El medievo lo llamaban medievo. Es el futuro para el medievo. ¿Qué chanchi el medievo? En el medievo se llamaban el pasado. Qué guapo ayer. Qué tiempo sentí ayer. Y se refiere a dentro de 7 días. En mis tiempos. En mis tiempos esta mañana. Cuento la historia. ¿Qué os parece, si empezamos a llamar Edad Media ahora? Seguro que hay una edad alta cuando... Os he dado el tema más estúpido para pensar durante horas. En plan, ¿cómo llamaban los egipcios al tiempo de antes? Los egipcios. Antigüedad, lo llamaban antigüedad. Sí. A mí me gusta el concepto. Oye, la antigüedad. A mí me gusta el concepto old timey. Una antigüedad. No, los egipcios viendo las pirámides en plan. Tío, nadie va a poder mejorar nunca esto. Esto es el top de la tecnología de la humanidad. Los adolescentes. Tío, esa pirámide huele a rancio que te cagas. Putos millennials del otro milenio que estamos. Millennials prehistórico cogiendo un palo. Esto de aquí para abajo, chaval. Vale. Lo sentimos. Llevamos mucho tiempo sin vernos. Sí, la verdad. Hace mucho tiempo en las colinas de Umbra hubo una gran batalla entre... ¿Sabéis que antes Taldorei no era Taldorei? No, o sea, tiempo atrás existía el reino de Drasig, un emperador que quería vivir para siempre. Eso es de conocimiento. Es historia antigua, ¿vale? O sea, esto es
del periodo, si no recuerdo mal, esto es, esto es predivergencia para tú. Automáticamente de repente recuerdas movidas, Fragua, en plan, esto es literalmente ayer. Para ti es un poco así, es un poco ayer. Es la era del caos. O sea, literalmente tú recuerdas que tiempo atrás Tal'Dorei no era Tal'Dorei. Cuando has llegado a Tal'Dorei no era un sitio especialmente... Bueno, miento, no. Esto es... Cuando tú estabas deambulando en plan, cuando eras Fragua tiempo atrás... En activo. Sí, en activo, funcionando para tu maestro. Todavía no era... No había un reino unificado, no había nada unificado. Tal'Dorei era un compendio de Krahammer en un sitio, una pequeña ciudad de Mon, lugares diseminados por lo que el continente de a día de hoy de Wessar, que es en sí, es lo que tú conoces como tal. Tal'Dorei es una cosa que a ti te ha pillado reciente y has entendido que es el reino actual. Pero hace aproximadamente como 800 años existía este emperador Drasig que creó la primera civilización humana en el continente y extendió un gobierno de hierro atacando enemigos, sitiando a los enanos, sometiendo a los elfos, aliándose con fuerzas demoníacas y dioses para vivir más tiempo. Mucho, mucho tiempo atrás fue derrotado por la familia Tal'Dorei, que formó el imperio actual, el reino. Historias que podría contaros mejor un historiador que yo, pero la parte que nos concierne es que una de las últimas batallas sucedió en las colinas de Umbra, un lugar donde tiempo atrás se dicen que era la zona más verde de toda Exandria. Brillo esmeralda en los árboles y una luz sagrada que protegía todo hasta que las peleas allí, la guerra, lo transformó en el erial que es ahora. Árboles convertidos en piedra, un desierto hecho de roca y polvo y una... Dragona. ¿Qué? Una dragona enorme, tiene su morada allí ahora. No, el Valle Gris, perdón. El Valle Gris está justo al lado de la... Es la otra extensión de las colinas de Umbra. Son colindantes, es normal que te hayas confundido. Pero toda esa zona está bañada por la sangre de cientos de demonios muertos en la guerra para acabar con Drasig. No hay vida allí. ¿Dime? Cuando sobrevolábamos, no sé si era eso, recuérdame donde me empezaron a comer la oreja. Cuando estábamos sobrevolando. Sí, escuchaste una voz y es literalmente una zona que encaja exactamente con esta descripción. En lo que intuyes que era literalmente en las colinas de Umbra. Es un territorio lleno de maldad y de demonios atrapados ahí desde hace cientos de años. Un lugar lleno de muerte y donde la Orden de Umbra creó su altar a Orcus, su templo de enseñanza dirigidos por Tiamat. Ese guerrero era... Necesitamos todo el poder de la orden que se creó solo para guardar la campana y proteger al mundo de las terribles habilidades de Tiamat. Que os ayuda ahora para mí es un misterio. Pero supongo que si es un aliado, es probablemente el mejor aliado que podríais tener. Probablemente es el monje más poderoso que haya pisado Exandria en los últimos 1000 años. Desde luego, desde que le conozco, me siento más poderosa y he podido ayudar a mis compañeros con ese poder. Pero desde luego, con todo esto que me está diciendo, tengo una conversación pendiente con él.
más que necesitéis de mí. Si vos pudierais decidir entre recomponer la campana y usarla y mantenerla sin recomponer, ¿qué haríais? Yo lo tengo claro. La campana no debe ser usada jamás. Demasiado poder para cualquier mortal. Poder de cambiar el destino es increíblemente poderoso. No es, la campana no es malvada, no tiene unas capacidades diabólicas, pero en las manos equivocadas, capaz de destruir cualquier cosa. Y las manos correctas no la usarían. Okay. Recordad de todas formas que ese hechizo siempre tiene un precio tanto al portador como al mundo. Okay. Si la usáis por lo que sea, tenéis que estar preparados para ser recordados como los idiotas mayores... que usaron la no, campana. Más bien como literalmente los mayores demonios de la historia de Tal'Dorei, supongo. No era lo que planeaba. No, porque las consecuencias de un hechizo realizado toscamente o sin preparación o directamente, sin pensarlo, podría cambiar para siempre el curso de todo lo que ha sucedido o de lo que podría suceder. Okay. Lo tendremos en cuenta. Gracias. Lo suyo sería recuperar los trozos y mantenerlos separados para siempre otra vez. ¿O por qué no? ¿Por qué no se destruyen? ¿Por qué no se destruyen los trozos de la campana si es tan peligroso usarla? Porque no hemos conseguido hasta ahora ninguna forma de destruirla. ¿De qué está hecho? Nadie lo sabe. ¿Cómo se partió por primera vez? No hay ningún volcán especial súper interesante al que tirar los trozos de la campana, ¿verdad? No. Eso es como una salida muy fácil para dar una narrativa larga de un... Eso está ya inventado. Eso ya está inventado. Sí. Que cojas una monje mediana y la mandas para allá y a ver si lo arreglas. Pero... En todo caso, necesitarían acceso a alguna forma de encontrar a la mantina. Si encuentran material para... Pues se dice que solo la mantina es capaz de arreglar objetos mágicos. Lo que se ha transmitido. Dicho esto, la campana se rompió la primera vez porque el primer miembro de nuestra orden, a costa de su vida, deseó romperla. Ah, viejo truco. Comprensible. Le salió bastante mal. La rompió, pero como podéis ver, cuando formuló el deseo, no fue consciente de que este hechizo siempre tiene consecuencias inesperadas. En este caso, creó dos partes y las dos eran funcionales y se volvieran a fundir en una. Ok. Pues a mantenerlas separadas, entonces, supongo. ¿Cómo había estado todo este tiempo? ¿Algo más que necesitéis? Cuando recuperemos la campana, ¿queréis seguir formando parte de la misión de protegerla? Por supuesto, pero no aquí. Si volvéis con los trozos, crearemos otros. Encontraremos otros sitios donde guardarla. Sitios que no se conozcan hasta ahora. He oído que Marquette está bastante bien para ocultar tesoros. Eso dicen. Está lleno de arena, ¿no? Uf. Igual se ocupa de ese trozo otra gente. Uf, la arena. Odio la arena.
Se mete por todos lados. Toska y se mete por doquier. Es horrible. A mí me gusta la arena. Si hay que esconderla en Marquet, me podría encargar yo. Es una opción que contemplo. Ramba me mandó alguna carta sobre ti. Eres todo lo que esperaba, excepto, ya sabes, los literales guantes cubiertos de sangre. Igual lo de la sangre nos podría dar una pista de que un poco intrínsecamente diabólicos eran. Ya, sé. Podría ser. Yo pensaba que eran movidas de monje. No, claramente están malditísimos. Nadie más se había fijado en que están malditísimos, es horrible todo. Pero, o sea, a ver, técnicamente son movidas de monje, o sea. Sí, no, yo la he dejado ahí a lo suyo. Con sangre, ¿no? Sí, bueno, supongo que. A ver, ella es adulta y puede gestionar su. No voy a decirle a Kamala ahora. Ahí está. No voy a decirle yo a Kamala si llevar o no llevar unos vendas guapísimas. ¿Quién osa? ¿Quién osa? Sí, más que nada porque sí, sí. Si se pone en mi contra me te calza una hostia y te pero... revientas. Sí, a mí me pasa. Sí, 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 sí. Efectivamente. Ok. No, no, es broma. Es broma. O sea. En cualquier caso, ¿qué vamos a hacer ahora? Pero ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama usted? Porque si no voy a apuntarme ahora. Mi nombre es Puison. Buison. ¿Cómo? Buison. B-U-I-S-H-O-N. ¿Qué os pasará con este nombre? Es un búho. ¿Normal? Es un búho. ¿Es un búho que se llama Buison? ¿Te puedes creer que no lo viste? No, lo viste. No, no, estoy contigo, Mario. Yo no lo veo. Joder, no me acordaba que era un búho. Se llama Buison. Soy Bui, el búho. Búho McBúho. Buison McBúho. Mi madre era lechuza McBúho. Mi padre. McBúho. Tengo poco que decir, esta vez es culpa mía, esta vez 100% culpa mía. La he liado. ¡Louis Vuitton! ¡Es Louis Vuitton que están diciendo por ahí! ¡Louis Vuitton! Ayer Tony Blair, hoy Louis Vuitton. ¿Por qué te boicoteas a ti mismo, Mari? No lo sé, pero esta vez no lo he visto venir. ¿Por qué te pegas? Como, ¿por qué te pegas? Está bien. ¿Por qué te pegas? Bueno, pues voy a te quiero muchísimo, Mario. Para la segunda campaña tienes que pedirle a gente ajena. Sí, que te. Eres. Necesito un DM de nombres. Necesitas un beta namer. Búscate un niño de 5 años y que le encuentre los fallos a tu clase. No, no busques a mi hija porque todos tus penejotas se llamarán Purpurina. Aprobado, aprobado, contratada. Lo siento, ya está. O sea, no, no me pega. Le voy a decir a. Uh-huh. A Bulto. Que elija el nombre de mi personaje. Purpurina Buito. Bueno, ahora que os acabo de reír de mi nombre y estáis ahí todo medio desangrado. No podemos ser los primeros, señor Buito. Sí, estamos afectados. Pisa Buito. Mira, Kamala, te juntas con gente muy cuestionable. Sí, ya, bueno. Cuestionable, sí, pero molona también. Ya. Yeah. Eso sí, son gente guay. O sea, le hemos pegado una paliza a ese tornado de fuego, de turbo fuego. Sí. Me ha matado, pero mira, sí, mira hacia abajo, mira hacia abajo. La verdad es que está bastante muerto. Está hablando muy apalizado. Está muy muerto, sí. Ahora está... nos había encontrado un cacho y queríamos mirarlo. Estaba abajo de la mano. Alana. ¿Qué? Ah, pues. ¿Cómo vas de Death Wards? No. No, la pregunta es: ¿cómo vais de volar? Técnicamente. ¿Veis que sí necesitáis bajar abajo? ¿Bajo yo? Sí, pero espérate, sí, no buscar no. De forma muy específica. Un momentito. ¿Cómo sabes bajar tú, sí? Puedo no correr tengo por las literales paredes. No. Era una oportunidad perfecta, oye. Qué nada. No tengo Death Wards. He usado ese último slot para resucitar a Serena. No quieres. Gracias, por cierto. Aprecio mucho que me mantengas con vida. Era dejar que te tiraras
Royce, ¿no quieres dar mal ejemplo a tu hijo al que acabas de...? ¿Mal ejemplo, Serena? ¿O buen ejemplo? No, perdona, es un padre horrible, pero de eso puede, se puede hablar en otro momento, ¿vale? Chill, ¿eh? O sea, me cae muy bien, pero un poco capullo a veces es. En eso tiene razón. A veces. ¿Alguien tiene una caída de pluma? ¿Un volar? Sí, puede caminar por las paredes. Toda esta conversación es en medio de la nieve, en medio de toda la zona y todo eso. Pero no, estaban dando sopita en el templo. Fragua sigue tirado en la nieve. O sea, os están trayendo. Todas las casas que están a vuestro alrededor están destrozadas. Si queréis caminar e ir hasta. Voy a decir que boca arriba. Con el metal cuando se enfría mucho. Cano, nunca te he pedido nada. A ver, si más. Andar del culo de Fragua. Dios, tío. No, o sea, andar del culo de Fragua. Alguien con la lengua pegada. No. Vale, chica mala. No. Bueno, pues ya está, ya hemos pasado al punto en el que suplicamos fanart. Este es el punto. Os traigo cosas porque yo entiendo que no habéis decidido, o sea, no estáis en condiciones ahora mismo de caminar hasta una de las casas que no están derruidas, que están cruzando el risco por la montaña y bajando hasta la zona donde... Pero tenemos en teoría unos templos ardiendo al fondo donde estaba la pelea. Sí, seguro que se está calentito. Lo que pasa es que están como ligeramente derrumbados después de arder. Ya. Me he guardado un conjuro para hacer una cosa súper guay, si queréis. Bola de fuego. Es ponerme un Death Ward para que salte y me estampe contra el suelo, pero sobreviva y pueda coger la cosa metálica que tiene el señor de abajo. Es la mansión. No, ¿verdad? Es la mansión. Bueno, como si... Allá va la sesión de hoy. A tomar por culo. Pero no sé si todavía podemos dormir, así que me lo voy a guardar hasta que podamos dormir. Todavía se quedan unas horas ahí, o sea que... Pero podemos estar de chill. Nos puedo volver al barco. Son 24 horas de mansión, podemos jugar a las cartas. Ya, entrar en la mansión, hacer una partida de rol en la mansión. Necesito gif de eso. ¿Una partida de rol? Sí, ya lo he hecho crítica al rol, no podemos plagiarles. Ya lo han hecho mierda, no lo sabía, no lo había visto. Dungeon, son los personajes de Vox Máquina. Vale. ¿Qué cojones? ¿Cómo se llamaba eso? Bunions y no sé qué. Bunions and Flagons. Eso. No lo sé, era terrible. Aquello era. Y no vais a poder superar los mapas de Grog. Es imposible. Bueno. Bien, sentimos ahora mismo, os trasladaríamos, pero estáis ligeramente tirando a medio muertos, aunque ese de ahí esté diciendo que quiere volver a saltar hacia el vacío, pero... Mejor no. Yo también puedo hacer lo que dice Sif de ir por las paredes. Pues oye... Sí, está bien. A ver, ve tú. No, ¿Puedo volar? Posible que haya entrenado bajo las órdenes de Solomon y me haya enseñado esto, y hace así, ves que convoca y la mano entera se vuelve incandescente. Dispel Magic. Se apaga. ¿Qué tal Dispel Magic en esto? Espera. ¿Lo tengo otra vez? Vale, sí. Pues eso. Vale. No. ¿Y presidente? Es posible que no hayamos entrenado muchos allí, ¿eh? Con las premisas. Jurgen me dijo que esta era la única forma en la que iba a volver a ver a mi padre. Y que sería una buena forma de ocuparnos de los que habían caído entre los hermanos por ti. Señala hacia Alan. ¿Qué? Bueno, como acabasteis con todos los hijos salvajes, y era. Esa gente ha sido prácticamente una familia para mí, pero las torturas en
en el santuario en el cual es un sitio terrible y en algún momento me rompí y solo recuerdo odio y luchar y despertarme todos los días y volver a luchar. El entrenamiento de Solomon era terrible, era un... No los teníamos todos los días, tenemos que enfrentarnos a uno de nuestros compañeros, el que sobrevivía al combate, era... podía vivir otro día más. Al final, solo quedaba yo. ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu padre, Sif? El día que te vi a ti también. Creo. ¿Sabes que no me recuerda? Eso es culpa mía. Le dije, estaba muy mal cuando te fuiste, no quería salir de la cama, llevaba semanas sin prácticamente comer. Y entonces apareció Jurgen y me dijo que podía arreglarlo, que se podía ocupar de mí y arreglarlo todo. Y le robó los recuerdos de ti. Los tiene guardados en un anillo en su mano. Que también es la mano del bicho ese. No, Jurgen estaba literalmente fundido a ese demonio enorme. Eso es lo que estoy diciendo. Sí. Vale. No tengo ni idea, no había visto esa criatura en ningún momento. O sea, sé que los maestros, cada uno tienen sus secretos y cada uno tiene su forma de entrenar al grupo. Y... ¿No sabías que existía esa criatura? No. Sé que un día dejé de ver a Jurgen por ningún lado. Y nada más, después de eso, al poco nos empezamos a mover y a viajar. Mandaron a la otra orden, a los miembros de la... a los miembros de la maestra a Isilra y los otros se quedaron con el maestro Salfan y nos mandaron a nosotros. Gente Isilra. Sí, no sé bien para qué, sé que un grupo se fue hacia el oeste. Vamos a tener que hablar de esto con más calma cuando estemos más descansados. Bueno, bajo a por lo que sea que haya. ¿Queréis que vaya yo? ¿Queréis ir a alguno de vosotros? No quiero tampoco meterme y pisaros el terreno, ¿eh? O sea, igual deberías sentarte y descansar. Descansa, creo que estoy mejor. Debería. Vale. Se sienta y en cuanto se sienta veis que se derrumba un poco, está muy agotado y estaba funcionando al mismo por adrenalina. No por energía física que le quedase restante. Mood. 15 hit points que le quedaban al muchacho. Cuando se tira, le doy una palmada en la espalda. Ay. Y a ver si conocéis algún herrero que me quite esto en algún momento, supongo. Nos encargaremos de eso, sí, tranquilo. Sí. De hecho, conocemos herreros en Westrun. ¿Verdad? Oh, no, esos enanos, no. Sí. Vale, cualquier cosa me vale ahora mismo. Vamos a centrarnos en recoger eso, en volver a casa, en devolverte con tu padre, en dormir un poco quizás y acabar de hablar bien de todo lo que sabes y qué nos puedes decir para ayudarnos a arreglar esto. Vale.
Al final y yo entonces voy yo entonces. Vale. Sin demasiado problemas, te lo tomas con calma, bajas con precaución a través de los riscos y llegas abajo donde ves que está la mano quemada de este cuerpo donde estaba antes girando este enorme torbellino, y ves que está, es una mano completamente cenicienta, y ves que en la mano hay un anillo que brilla con una gema roja en él. ¿Ves el anillo? ¿Cómo? No, el anillo no lo distingues tal cual. Es simplemente es un anillo, está completamente brillante, de oro, con lo que parece ser un enorme rubí engarzado con forma muy compleja en él y que emite un ligero resplandor. ¿Se lo puedo quitar? Te acercas, lo coges, te quemas la mano. Notas como el anillo está caliente. Y en cuanto lo quitas, el cuerpo empieza a convertirse en polvo. No, ¿qué? Seguro que hay volcanes. Tirar la campana porque... ¡Esto es un anillo! Eso sí se pueden tirar en un volcán. Esto sí. Es como los contenedores de plástico, los contenedores de los anillos van en los volcanes. Los anillos van al volcán, las pilas al punto limpio. Ahí está. Esto va así. Las campanas hay que esconderlas. No. Esto va así. No se biodegradan. Es residuo nuclear, tenéis que guardarlo bajo tierra y en los momentos ya se destruye el planeta. Haces un búnker, metes un búho en el búnker, le llamas Buison, esas cosas. En el búnker, sí. Bunker. 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 Cámara, subes hasta arriba. Subo. Sí. Uh-huh. Les enseño el anillo. Esto debe ser lo que mantenía en vida a ese hombre, porque en cuanto se lo he quitado, se ha reducido a cenizas. Me acerco. Yo tengo afinidad con el fuego. Y el gasto, o sea, utilizo identificar. Uh-huh. Como ritual. Lo voy a decir en voz alta porque esto es un anillo un poco específico. Esto es un anillo de comandar elementales de fuego. Es un objeto casi que de leyenda. Ok. Básicamente voy a pasaros la info en un momentito porque... Sí, pero ¿cuántas cuerdas tiene? El anillo tiene pocas cuerdas. Uh-huh. Cero, concretamente, es la cantidad de cuerdas que tiene. Es de percusión. Si soplas por dentro, de viento. Es de los anillos estos que son... Sí, sí. Ha clavado el sonido, tío. Odio muy fuerte el universo ahora mismo. De nada. Tiene que ser eso, Mario. Tiene que ser ese ruido de la ¿Por qué no hacer una campaña seria? Ya me había hecho una campaña mamarrachísima. ¿Pero cuándo ha sido serio esto? Ya eso es lo que yo he intentado preguntar. Una campaña mamarracha y te salimos súper serios. Seguro, por joder, solo por joder. Todos súper serios todo el rato. Tú hazla como quieras, Mario. O sea, al final va a ser mamarracha, sí o sí. Bueno, os noto un poco emocionados con el anillo legendario. No, estamos más emocionados. Sí, ¿verdad? Oh, vaya. Oh, wow. Tiene cosas como hacer inmune al fuego a alguien. Los objetos legendarios están guay, en el Discord, pero Wilson mola más. Pero la consecuencia es que cuando te lo quitas te vuelves de cenizas. No, básicamente es básicamente que... Bueno, no lo sabes, muérete y lo pruebas. Muerte, wow, pero no muérete. Pero por ahí te he puesto, ¿sabes? O sea, te lo doy y pruebas. Ajá. Pero ahí está el objeto que es nice. Extremadamente poderoso como tal. Uh-huh. Y entre otras cosas, le permitiría. Tiene propiedades como permitir que Royce, si renuncia a su fuerza física, podría lanzar hechizos de verdad. O a alguien del grupo lanzar muro de fuego, supongo. O fireball. Me gusta a mí. Y
Así que ya podéis pelear por el anillo tochísimo de ultrafuego legendario. Las reglas del evocador se aplican al objeto. Estoy bastante seguro de que no. Pero tendría que leer lo que pone el evocador suyo. Sí, tendría que leerlo. Lo miro mientras. Tengo el manual aquí. Está bien. Manuel. Está bien un refachero. Está tela de guapo. Podemos ir a farmear. ¿Elementales de fuego? Sí, podéis ir a farmear elementales de fuego y ya está. Eso es una... No Daños sobra, en Dragos es una cosa que... ¿Hacemos la build de elementales de fuego? No, a ver, hacemos... Sí, no, no es coña, un plane shift al plano elemental de fuego. Buscamos un elemental. O traemos el elemental a nosotros directamente. O lo traemos. Entonces solo podemos hacer eso. Podemos hacer esas cosas. Convocar Dios, elemental, sí. Mario, ¿por qué no usas un anillo así cuando podemos hacer todas esas cosas, Mario? Has cometido un error. ¿Podemos hacerlo dentro de la mansión? ¿Podemos hacer en la mansión una sala gigante que sea como una sala en plan sala de movidas, ¿vale? Entrenamiento. La sala de los X-Men, eso. Sala de peligro. La sala del peligro. Podemos tener una sala del peligro. Traemos ahí un elemental, lo cargamos con el anillo. Solo se hace lo que hizo Xavier, que es meter una entidad mental en la sala para que crease las cosas y tenerlo torturado de por vida atrapado ahí dentro. Eso salió un poco mal con Slarkraciel. Quizás no deberíamos cometer los mismos errores. Igual el maestro de Fragua tenía que haber leído X-Men. Mira, el maestro de Fragua igual es tan hijo puta como Charles Xavier, por cierto. Sí, sí, están ahí. Estoy en partes que tengo en mente que son un poco así. Ni puta idea. Frikis de mierda. I did not understand that reference. Pone... entran dentro de las condiciones de evocación, ¿no? Porque pone que es solo cuando casteas un hechizo de evocación. Un hechizo de evocación, sí. No tiene que ser okay. ¿Y los hechizos del anillo son de evocación o no son de evocación? Son los tres de evocación. Bola de fuego. Bola de fuego es muy de evocar. Es muy evocador. Evócate. Bueno. Evoca dolor en la gente. Yeah. Ok, poner... música más tranquila. Voy a mirar mis espadas. Tus espadas están. Parecen iguales, pero están. Parece como si hubieran absorbido parte de del agua de la nieve. Y ahora ves que en una de ellas por dentro. Una ves que las dos espadas, una, tiene en su interior lo que parecen ser rayos que. Que vibran. La otra tiene burbujas como agua flotando en el interior. Nice. Y además ahora tiene, ves que de vez en cuando se forma lo que parece ser una pequeña ventisca. Ves que sale nieve, se mueve alrededor de la hoja. La muevo como haces con los bolígrafos que tienen dentro agua y purpurina. Hace cosas. Se comporta bastante similar, sí. Tiene unas espadas de brilli brilli. Las espadas de brilli brilli de la divergencia. Val, mira esto. Val. Mira esta mierda. Buison se queda mirando a Kamala en plan de. Señor, dejen de buscarnos, por favor. Sí. Esto se llama Bui. Hay una. Bui Daughter, un Bui Dad. ¿Qué? Supongo que sí. Estoy muy mayor para estas cosas de jóvenes. Me voy a echar un rato. Voy a bajar hacia los templos de las casas. Ay. Tirado desde el suelo, Fragua le dice: ¿tendría una copia del ritual? No ha pasado de generación en generación verbalmente. ¿Conocen ellos el ritual? Debería. Por eso hemos protegido las campanas todo este tiempo. ¿Podría escribirme una copia o decírmela? Para saber a qué nos enfrentamos. Puedo explicarte lo poco que sé. Sé que cuando se... reforja y tienen ellos tienen un
molde de la campana cuando se creó. Se hicieron con ellas cuando lo encontraron y empezaron a... En teoría, lo único que tienen que hacer es conseguir calentar la campana lo suficiente como para que se pueda volver a fundir, lo cual lleva días. Un proceso de fuego constante, la campana. Temperaturas altísimas. Supongo que lo van a tener más difícil ahora que habéis derrotado a Solomon. Y mantener... mantener ese fuego durante días hasta que la campana empieza a emitir un fulgor dorado. Entonces, al echar metal al mantino, la campana se supone que volvería a recomponerse sola. Investigaré la parte arcana del problema en el que estamos metidos, a ver si averiguo algo. ¿Me necesitáis para algo más? Estoy un poco cansado, sinceramente, ahora mismo. Vaya usted a descansar, no sé por qué. Haré una de las casas de abajo, si me necesitáis. Vaya con bajamos. Va avanzando. Descansa. Veis que se arrastra pesadamente con la ayuda del bastón y un monje que le acompaña. ¿Qué vais a hacer? ¿Estáis solos con Sid? Pero... ¿estáis todos? Necesitamos refugio, ropa nueva y un teletransporte a casa. Yo puedo... llevarnos el barco. ¿Ahora? Sí. ¿A todos? Sí. Bueno, mejor allí que aquí, ¿no? Podemos ir hasta allí, sí. Y el mundo descansa ahí. Mañana podríamos ir a Westrun. Me gustaría llevar a Sif cuanto antes con su padre. Me va a matar, pero bueno. No si creo. No te preocupes. De hecho, bueno, hablaremos luego. Ves que sí se queda un poco como sin saber muy bien qué decir y se queda mirando un poco al... hacia el vacío, en plan. Lo has hecho bien, has sobrevivido hasta que hemos podido venir a buscarte. Supongo que sí. ¿Chispas? Mejor a Lana. A Lana está bien. Chispas era un poco ridículo, pero... creo que era la idea. Por cierto, ahora es como tu madrastra. Y estás súper castigado. Paso de todo esto y me voy a hacer un TikTok. Ahora vengo. Y se va a un lado. Con un palo y otro palo. Pregúntale a Wilson si tiene Twitter. No sabía que también tocaba instrumentos. Fíjate. ¿Qué opináis? ¿Creéis que debería dejarle con su padre o dejarle con Hope? ¿Dejarle con? Con Hope. Ah. Creo que igual puede decidir él también. Sí, pues quizás mejor sea que hable luego con... No, me refiero al peligro que corre. Todavía no hemos terminado con la orden. Igual me siguen buscando. Por supuesto, quiero dejarle con su padre, pero creo que quizás estaría más seguro con Hope. Si la situación lleva siendo así un tiempo, Aaron tampoco le echará de menos. Más de lo que ya le he hecho. Hasta que podamos arreglar esto. Yo creo que si
fuera mi hijo, me querría volver a verlo lo antes posible. Creo que si yo fuese Sif, no querría reunirme con mis padres y me están buscando para matarme. Ese es el problema. Mejor ahora lo pongo. Esta música está un poco alta, perdón. Podemos intentar buscarle un lugar seguro. En todo caso, esto no lo es. Deberíamos marcharnos. Vamos al Rufio, ¿vale? Junto a todo el mundo. Desato el cabo del barco que me había atado en el brazo. Y empiezo lo dejo hecho en un círculo en el suelo. Y empiezo a castear teleport. Fragua empieza a reírse y se levanta lentamente. Empieza a reírse así como por lo bajo, pero no para. Y empieza. Y sigue el ritual. ¿Qué? ¿Le está haciendo cosquillas la tela rota en el culo o qué pasa? ¿Eh? ¿Se le ha subido a hormigas de nieve por eso? No, el... Fragua le arrastra la Frostbrand por la nieve y la Frostbrand empieza a brillar cada vez más hasta crear una luz de 10 pies de radio. ¿Qué haces con mi katana? Mi katana. ¿Tenéis fuego? ¿Cuánto quieres? Sorpréndeme. No mágico. No mágico, no. No. No fumo. El que hay en las casas de la gente que está literalmente. Bueno, sí, exactamente esas. Vale. Hay un par de solares que están todavía empezando a arder. Casas que están... No te las cargues. Sea lo que sea. Ahora, que vas a hacer. Ahora no vengo. Las casas. Me pongo en un radio de las casas que están ardiendo, sí. En 30 pies de radio. Hago un giro con la Frostbrand y desaparecen todas las llamas. Antes solo lo hacía con las llamas pequeñas. Bueno, pero si lo haces mucho, ¿sabes? La enfundas, la desenfundas. La enfundas, la desenfundas. Me giro. Se apagan algunas de las llamas más pequeñas, desde luego. Me giro, les miro. No, dicho nada, todas. Acabo. Puede que fuera el Clavis o yo estuviera muy despistado, pero. Y el frío del arma empieza a meterse en las runas de Fragua, y Fragua empieza muy, muy levemente a iluminarse en azul helado. soy resistente al fuego, pero se me había olvidado cómo usar el arma. Y vuelvo al teleport y les doy la mano. Te lo tenía que haber recordado, sí, sí, es verdad. Sí. Lo siento, Fragua. ¿Notéis de repente, o sea, si se acerca así, qué corte de situación, ¿no? Acostúmbrate. ¿Puedo dar la mano con... Cállate. La mala. Con Fragua, supongo. Dale una mano a tu madre y otra a Kamala, a la discípula de Jürgen, ahora mismo. ¿Quieres la de madera, sí, o la otra? Si le da la mano a Vali Serena. Okay. A adolescentes. Dios, esto de ser la madrastra es horrible, Royce. Ya, no te preocupes. ¿No eres mi madrastra? Hola, estoy aquí. 100% tu madrastra. Dios, odio esta familia. Y te sabré. ¡Mood! ¡Ay! ¡Salud! Desaparecéis en este haz de luz. Y aparecéis. De repente. En mitad de una puñetera tormenta de nieve. Donde os golpea la nieve en la cara. Mientras. Veis en el timón ahora mismo. En el timón está Random ahora mismo. Y tiene. Está con el timón. ¡Capitán! ¡Habéis vuelto! ¡Ey! ¡Estamos ya saliendo! Baja la voz.
Esa es cosa de... Creo que es que a Clau le hace eco el... ¿Sí? A rato le hace eco a Clau. Se le ilumina a Clau por el rato. Oh, no. Bueno. Bueno, da igual. ¿Ves, ves cómo está girando el timón? ¿Ves que está empezando a salir de la tormenta? Val, se te acerca a Rudy. Odio este barco. Tú me caes decente, ¿vale? O sea, esta gente... Tu familia me cae decente, pero... Este barco... No me gusta este barco, una mierda, Malangel. No te preocupes, te queda poco. ¿Qué? Después queda poco en el barco. ¡Ah! Ya. Hoy cenamos. Chicos, esta noche hay carne en el menú. Wow. Me acerco, voy a buscar a Dorcas. Dorcas está en la parte de abajo, está organizando, está asegurándose de que toda la gente esté ahora mismo atando bien las provisiones, los barriles y tal. ¡Ey! ¿Qué tal? Le pongo una mano en el hombro. Sí, todo bien. Una pregunta, hostia, importante. Sí, tengo 23 puntos de vida ahora mismo. Suena terrible. ¿Cómo está Caldo? ¡Caldo! ¿Cómo estás? Va bien. Vale. Hay un adolescente arriba, cuídalo, por favor. Y me desmayo. Ok. No aguanta nada. Ahora hay mucho más eco. Punto de vida y ya. Sí, yo hay como hoyón de eco. Mandíbula de cristal. Voy a silenciar a Clau para que el eco no lo oigamos. No lo oiga esta gente. Si no, bajando, vale, el umbral de entrada del micro. No sé, cojo a Royce a hombros y lo llevo a una hamaca o algo. Supongo que lo podemos dejar por ahí y ya está. O sea, eso es. Quería no, ya lo cojo yo, no te preocupes, yo me encargo. ¿Segura? O sea, es que estoy aquí liada con las... Tranquila. Ahora no te puede caer mal la sindicalista. Ahora no. Perdón. ¿Qué? No. No, o sea... iba a agarrarlo, pero... O sea, literalmente... Estoy acostumbrada. Lo siento mucho, entonces... La situación está siendo ligeramente complicada con el hecho de la tormenta de nieve en la cual nos hemos metido y estamos teniendo que maniobrar bastante para salir. Pensaba ir a la sala de las cosas guays. A la de los grilletes. Poner. No, la otra cosa guay. Los grilletes no son la cosa guay, pero que no es verdad. Es tu opinión. Casa cuando la tengas. Ajá. Cada casa tiene los grilletes que quiera tener. La de Angu tiene muchos grilletes, la de Tony tiene dos bates. Uno en la entrada y otro en la habitación. ¿Bates? Porque los son bateres. En mi casa actual nada más que hay uno y eso es un problema. Es un problema, debe haber dos problemas. Puedes poner un bate al lado de cada bater en tu nueva casa. A mí me parece bien. Un bate dentro de cada bater. Uh-huh. No, dentro, no al lado. No, dentro no. Eso sí que es un problema. Eso sí es un problema. Se acabó. Vale, estáis mirando una tormenta de nieve. Está disminuyendo. No es tan fuerte como cuando aparecisteis en mitad del puñetero de la costa, pero está disminuyendo progresivamente y parece que estáis emprendiendo la marcha de forma más o menos normal. Sí, pero como estaba diciendo, yo quería hacer lo de meter las coordenadas y aparecer cerca de Mon para... ¿Dejasteis el orbe cargado? Juraría que sí. I don't know. ¿Le metimos? ¿Juraría que lo dejamos cargado e incluso le dejamos a alguien las instrucciones como para usarlo? ¿Me suena que eso se habló? De todas maneras, a mí aún me quedan hechizos para cargarlo. O sea que... Sí, vale, no, a mí también. No hay problema. Vale. Voy a decir que si se está ocupando ello Serena, porque hoy, fuck it, esto es un día como tal. Haz una tirada de arcana mientras colocas las posiciones en la pieza. ¿Y si me llevo a Fragua? Haberlo dicho antes. Tira, ¿what? Arcana. Si no, Serena llega allí con toda. Soy la capitana, no. Tengo confianza en mí misma. Soy una mujer fuerte e independiente. Puedo poner las coordenadas. Soy todo idiota, pero seguro que se me da súper bien esto. Ya verás dónde acabamos. En el culo del mono. Por favor, una pifia, por lo que más quieras, una pifia. En el culo tuyo. ¿Dónde coño está esto? No sabe ni dónde estar. De poco que lo usa, pobrecita mía. Una pifia no es. Es un TF.
13 es decente, voy a decir, es suficiente para decir, me suena que esto era un 6, esto era un 8, este era un 32. ¿Por qué no está apuntado? Está todo apuntado, literalmente. ¿Por qué no iba a estar apuntado? Literalmente todo apuntado. Está canónicamente todo apuntado. Entonces, tiene bocas mágicas, no, esta no, esta palanca no. Ahora, Fragua se llevó todo el manual, se lo llevó para que nadie lo usase indebidamente, solo de la forma adecuada y correcta. Con un 13 es suficiente para. Desaparecéis de repente así sin. Todo mundo. ¿Qué está pasando? Caldo. Aparecéis. Y veis una. Ola enorme. Al aparecer vuestro barco. Al aparecer. En el literal puerto de Mon. Me he dicho que tuviese que ser en el puerto. No, no. He literalmente dicho a una distancia de Mon. Si tú has dicho. Pero tú has elegido las coordenadas que estaban apuntadas. O las otras. No, no, yo había apuntado para estar en nuestro muelle. Hacemos un al lado de la madera. Una ola de tutuki splash en... Al lado de la madera para que haga. ¿Veis? Vale. ¿Veis? Aparecéis. Una ola moja un montón de gente. Yes. In style. ¿Veis cómo rápidamente aparece un guardia montado en grifo? ¿Quién va? Oh, hostia, esto. Somos nosotros los gilipollas de siempre. ¿Quién va? Hostia, una fragata entera. A estas alturas no sé cómo no nos ha hablado directamente el rey. El directamente viene el rey. Majestad, hay una fragata entera apareciendo en el mundo. Los recios. Sí, solo recios, no os preocupéis, es normal. Lord Taldorei. Da su garantía. ¿Quién coño es? ¡Hostia! Ostras, esto está todo mal. Uy, mi cambio de turno. Uy, qué pensad. Cambio de turno, adiós. Que se encargue el siguiente gilipollas. ¿Tenían qué? De lidiar con el, en grifo. ¿Tenían grifo? Ha venido en grifo y saca como. La salpicado un poquito el agua. ¿Ves? Desciende. Agradecería a la ciudad mucho y la gente empapada ahí abajo que si vais a hacer esto, por favor aviséis para que la gente se aleje de la. Si da un poquito, lo justo como para que vale. No me empape. La sugerencia. Y por si acaso. No, tú estás inconsciente. Es verdad, estoy durmiendo. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Euclides. No. Euclides. Mm-hmm. Euclides. No sé qué te avisaré personalmente la próxima vez, ¿vale? Muchas gracias, Euclides. Muchas gracias a ti, supongo, por pasar avisarte aquí. Avisarte en el futuro. Sí. 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 Ah, tienes que pagar abajo el peaje ahora para tener el barco y. Vale. Espérate un momentito y voy contigo. Aunque me estoy puto moviendo, pero bueno. Te veo. ¿Necesitáis atención médica? Porque veo como a varios tranquilo, de vosotros. Que me voy a dar que tienen hipotermia por ahí. Y... ¿Otros tienen quemaduras? ¿Dónde habéis estado que algunos tenéis hipotermia y otros quemaduras? ¿Qué coño habéis hecho? Vaya puta mierda. Ha sido una fiesta muy salvaje. Muy salvaje. ¿Cómo es posible? Muy... ¿Tres o cuatro jabalíes? ¿Has visto mira el culo de ese. Juego de 100 metros? Pues una cosa así. Pero no te preocupes. Vámonos, voy a bajar. Y se va volando. Que no te vayas, que te he dicho que te esperes, que voy contigo. ¿Será no, cabrón? No. Se viene intentando subirse al grifo. Que te espere. Y el otro señor, suélteme el brazo. No puedo montar en un caballito de mar astral para que vaya a toda velocidad. Cuando tengo un grifo delante no puedo montarme para poder ir a toda velocidad. ¿No te gusta que me monten grifos? ¿No me gusta que me monten caballitos de mar? No me montan en nada. ¿No te gusta nada, Mario? ¿No te gusta nada? No, me dejas hacer nada. No, eso sí. Pero por no dejar de subirte al grifo del guarda. Sí, iba a acompañarme para pagar. Yo quería ser una ciudadana ejemplar y no me estás dejando. Para la moto del policía y te mierdas a la gente y te subes detrás. Perdona. A la gente. Sí, súbete detrás del pavo. El
Disculpe, disculpe mi exceso de velocidad, agente. Permítame que me monte en su moto. Para que me enseñe cómo de veloz puedo ir. Señor guarda, enséñeme cómo aparecer en este puesto y muelle sin salpicar a la gente debajo, por favor. Tienes razón, tienes razón. Pues nada, tendré que ir andando. Tienes razón, he incumplido 14 ordenanzas municipales. Normativas. Ahora, si no te importa, llévame al, al capataz del muelle. Sí, total, por una más. Es lo más fácil para todos, pero nada, tendré que hacerlo de otra manera. Andar, tendrás que andar. Como los pobres, tío. Se le vale como los pobres, joder. Ay. Vaya noche de mierda. ¿Cómo se ha echado de menos? ¿Cómo se ha echado de menos? Me sorprende cero que estemos así. La verdad es que hace un mes que nos jugamos y estamos como este mood. Me voy con mis 4 puntos de vida a pagar el dinero que haga falta. Va sangrando. No entiendo nada de lo que está diciendo Angu. Yo estaba diciendo hace rato que se no ha perdido todo. ¿Qué idioma está hablando? Angu está roto, olvídalo, ya está. Ya, Angu ha estado hace un rato ya. Angu ya es un rato que no funciona. Se llaman la atención dos cosas. En primer lugar, el policía. Sí, y en segundo lugar, los precios están más caros. Mario. Pero ves un descontento general. Ves otro barco que ha atracado hace poco que también se está quejando de ello. Y hoy cuando preguntas, uno de los encargados de los muelles comenta que están empezando a cobrar más porque cada vez hay menos plazas porque están empezando a traer a terminar de construir y fletar más barcos militares. Y empiezas a fijarte en que hay una situación distinta en los muelles. Hay más guardias patrullando. Y la ciudad está tensa. ¿Y se puede saber qué está pasando? Lo último que supimos es que están empezando a prepararse el ejército. ¿Para ir a dónde? Lo último que sabemos es que van a ir a Krahammer. Oh, joder. ¿En barco? Las tropas navales nos van a llevar a tropas hacia el norte también. No sabemos para qué, pues están preparando están preparando todos los medios. Supongo que tiene que ver con los rumores de los ataques, del inminente ataque de gigantes en algún momento. Estamos todos un poco preocupados con el asunto. Vosotros recordad que vosotros sabéis que probablemente el ataque no sea inminente realmente, sino que quedan meses porque es parte de esto, pero sí. Nadie aquí tiene esa información, nadie conoce el este. No es que, hostia, han cambiado los planes, van a atacar ya, no, eso es un... El desconocimiento general está haciendo que poco a poco la gente esté preparándose para un esfuerzo militar. Y aparte sabéis que Krahammer lleva varias semanas sin dar ningún tipo de señales. Ante lo cual parece que están preparando algún tipo de misión al respecto. Pero no sabéis bien qué está sucediendo ahora mismo todavía. Pero el tono no es especialmente alegre en la ciudad ahora mismo. Okay. La gente sigue intentando hacer su día a día, pero hay más presencia militar, hay los guardias están más tensos, has visto que en cuanto habéis aparecido, ha venido un guardia con grifo a explorar directamente, veis a varios guardias que estaban ya en la zona llegando. Los ánimos están ligeramente caldeados en Emon. Vale. Bueno, pues... Igual podríamos ir a hablar con Lord Taldrey. No, en realidad estaba pensando en el colega de Royce. Pero Royce no estaba inconsciente. Perdón. Sí. Por eso no le he preguntado directamente cómo se llama su amigo, porque se me ha olvidado. ¿Qué os parece si dormimos y mañana decidimos? Vale. Yo literalmente creo que si no paro, ya no podré ni moverme. ¿Cuánto dinero era? Ahora mismo está la cosa en literalmente... ahora mismo son... Vamos a verlo, mira.
son, ahora mismo son 15 monedas de oro al día. ¿Más la tripulación? Lo que tenga, lo que, a la tripulación la habéis pagado ya realmente lo que le tocaba. Bueno, voy a pagar las 15 de hoy porque no sé qué vamos a hacer. Vale, le pagas por un día, no hay problema. Mientras pagues regularmente, nos asumimos que si vais a estar luego dos o tres días más, puedes pagar retroactivamente por los días que te quedes, ¿de acuerdo? ¿Vale? O sea, saben que el barco no se va a ir a ningún lado de repente, más allá de color. Pero soy gente que ya habéis estado ahí varias veces y como que... Ya. Intuyen que no sois gente muy normal, pero pagáis a tiempo, entonces tampoco os van a dar... No somos normales, pero somos honrados, eso tiene que contar para algo. Cuenta más de lo que te piensas en estos sitios. Vale. ¿Os disponéis entonces a descansar esta noche? Yo, antes de... Uh-huh. Antes de descansar, voy a pillar algún sitio que esté sola. Mi cámara, técnicamente. Uh-huh. Me voy a poner a meditar. Uh-huh. A centrarme para poder hablar con Diamac. Te concentras, entras en tu espacio mental, empiezas a relajar, oyes el murmullo del mar, las olas golpeando una y otra vez, y cada vez se oyen más lentas hasta que empiezan a convertirse en un sonido diferente. Te viene un olor fuerte, a hierro, abres los ojos y estás en mitad de este enorme, enorme lago hecho de sangre. En él ves a Diamac, está mirando. Ves ahora algo que no habías visto hasta ahora, es en el pecho, en su túnica, el símbolo de un loto negro. ¿Cuándo pensaba decírmelo? El plan era nunca. Pero, a ver, chacha, no era... No era mi intención engañarte, pero lo último que ibas a hacer era confiar en mí si te comentase que era lo que era antes. Ya, es verdad. Pero viendo qué estábamos haciendo, ¿cómo es que no dijiste nada? Arrepentimiento, supongo. Vergüenza, quizá. No estoy orgulloso de lo que hice. 100 años matando personas inocentes. Entrenando. Manos cubiertas de sangre. El dolor. La pérdida, las caras de toda la gente que ha caído en mis manos. Creo que en eso me vi reflejado contigo cuando... Cuando conectamos la primera vez. Es un sentimiento que compartes. No te dije nada porque no era mi lugar decírtelo. No es, mi historia es la tuya y es todo. No es, no soy yo enseñándote. Esto es mi purgatorio, mi forma de pagar por lo que he hecho. Llevo aquí 700 años y no he dejado de ver a toda la gente que mato día tras día. Tú no los ves, pero se concentra y durante un segundo ves que los cercos de sangre dejan lugar a miles de rostros. Mataba 10 un día, 15 otro. No había problema, era casi metódico. Con cada uno me hacía un poco más fuerte, mejoraba un poco un golpe, eran prácticamente entrenamiento.
entonces... Esta es la parte en la que no... No estoy muy orgulloso. Decidí que era el momento de hacerme el maestro y enseñar aún más a la gente lo que había aprendido. Era el más grande y tenía que mostrarlo. Creé una orden dedicada a hacerse con todo el poder posible. Y durante un tiempo lo tuve. Sí, una vez incluso, tiempo atrás, ves que la sangre empieza a volver a cubrirlo todo y se desdibuja formando dos imágenes y ves a Diamac a un lado y a otra figura al lado que parece es una figura con un enorme martillo, una melena larga y que parecen salir truenos de sus ojos. Una vez hasta me enfrenté con Kord. Combate que duró días. Aquel día morí, por supuesto. Aquel día descubrí que todo mi poder no era nada al lado de lo que pueden hacer los dioses. Lo mío era puro ego. Y Kord me dio una opción. Podía acabar en el purgatorio real, podía acabar en los infiernos, condenada mi alma para siempre. O podía quedarme atrapado de por vida en estos guanteletes, en estas vendas, y enmendar mis errores una vida cada vez. Supongo que mi alrededor, quizá en unos cuantos milenios habré acabado. Aunque espero que me cuente puntos ayudarte a salvar el mundo, la verdad. Si te soy sincero en eso, soy un poco egoísta. La verdad es que también es un poco lo mismo con lo mío. Quizás no tengo un número tan alto como tú, pero quiero hacer bien y quiero enmendar todo lo que he hecho. Y por eso quiero seguir este camino de salvar el mundo. Y en eso pienso ayudarte. No te preocupes. No tengo intención de traicionarte ni nada por el estilo. Es un cliché muy manido hasta estas alturas como para tirar de él. No. Pero hay una cosa que comparto con el búho. Deberías ir al colmillo fracturado, deberías enterarte de qué coño es ese bicho. Sí, estoy de acuerdo. Todo lo que sabemos de él puede ser útil. Y ya estoy hasta el coño de verte. Así que... ¿Cuánto antes nos vayamos? Una última cosa. Te pega un puñetazo. En guardia, siempre. Doy otro puñetazo a él. Haz una tirada de ataque. No te puto pilles. No te puto pilles. Soy veneno, tía, no te pilles. Sois como el rey Midas, pero sois el rey Midas de la mierda. Cogéis todo y lo hacéis. Yo lo llamo el rey mierdas a eso. El rey mierdas. Tiene sentido. O sea, si cogéis cualquier cosa bonita, la tocáis y se convierte en caca. Sí, sí. Os quiero mucho. ¿Cuánto has sacado? Un 16. 16. 16 no es suficiente. Te para el golpe y dice: estás hoy muy cansada. Mañana. Qué asco de pavo. Me acaba de dar asquísimo. Asquísimo, perdón. Pero no me vuelvas a ocultar más cosas, ¿vale? Vale, en ese caso te voy a decir así tal cual. Tú y Fragua pegáis que te cae y se desaparece. Ok. ¿Eso significa que te puede ver? Puto shipper. Lo vuelvo a repetir.
caca. Todo en caca. Cuando termino, me voy al camarote de fragua. No hay camarote de fragua, pero ves a fragua. Bueno, donde esté fragua. Está al lado de la muerte. Está en la sala de la muerte. Sí, está al lado de intrínsecamente maligno. Intrínsecamente. Fragua ahora mismo tiene un punto de vida. Lo que está intentando es no tropezar con nada. Y es el mejor sitio para hacerlo con un donde no hay personas. Como le des un morreo un poco fuerte, te lo cargas. Cobarde. Vale, pues voy a buscarle, voy a buscar a Fragua. Uh-huh. Está muy cansado y tirado en un lado, está contra una... Está escribiendo, está intentando replicar el ritual que le ha dicho, como lo haría él. Porque tampoco le ha dado mucho más datos. Ya. ¿Fragua? ¿Kamala? Ya, pues debería estar durmiendo. Descansando. Tengo la cabeza funcionando. Eso, bueno, hasta ahora. Con el ritual. Sí, creo que. Sí, sí. No, si puedes hacer eso mañana. Ahora debería descansar. Es que solo descansaría a la mitad. Porque la otra mitad estaría trabajando en... Es que... aparto los papeles. Estoy nervioso. ¿Por qué? Podría haber hecho las cosas mucho mejor. Ha sido muy difícil. Yo también podía haber hecho algo, pero... Lo importante es que hemos derrotado a ese hombre, que estemos todos bien, que estemos todos vivos. Estoy de acuerdo. ¿Cómo te encuentras? ¿Sabes? Eso que haces muchas cosas y de repente alguien te dice para, y cuando paras te das cuenta de que estás muy cansado. Supongo que es algo así. ¿Y tú? Bueno, he sido muchas cosas de golpe, pero estoy bien. Lo único que quiero es seguir avanzando. Acabo con esto ya de una. ¿Kamala lleva la lista visible? No. La tiene guardada en... Vale. Vamos. ¿Vas a descansar? Es... Supongo. ¿Vas a descansar tú también? O sea, has... Sigo... viéndote ahí en la nieve. Ha sido... peligroso. ¿Qué? Que he tenido verdadero miedo cuando he visto a todos, a Roy, a Serena, a ti. Ha sido diferente a las veces anteriores, ¿no? Creo que sí, ha sido diferente. ¿Por qué va por ti? No lo sé. No quiero saber. Por eso quiero investigar sobre
volver al sitio donde lo encontramos. Te juro que nunca habré investigado nada tan fuerte como voy a investigar esto. No vuelvas a hacer eso nunca más. No, no vuelvas a caer así, ¿vale? No voy a permitir que te vuelva a pasar. No siempre va a depender de ti o de mí. Estoy intentando hacerme la idea de que hay cosas que no van a depender de mí, cuando ya había empezado a acostumbrarme a pensar que hay cosas que pueden depender de mí, que no es una orden de alguien, y ahora tengo que olvidarme de que no todo depende de mí. Pero me gusta depender de ti. Es una forma diferente de depender, ¿sabes? O sea, no es como si me dieras órdenes y tal, que sí. O sea, eres inteligente y si me das una orden, o sea, ya no es una orden. O sea, si lo dices, si es por algo, así que lo... Pero no es una... De la camisa y lo voy a besar. Me separo y le digo, ¿sabes qué hablas mucho? Este cliché ha ido a mi corazón. Preguntas, ¿cómo chupar una pila? ¡Cállate! ¡Cancelada! Se acerca un poco para abrazarla. No. ¡No! ¡No! ¡Kamala! ¡No! ¡Kamala! Kamala sale corriendo. Se ha ido al carajo todo, ha entrado alguien, ha silenciado, se le ha caído el webcam. ¡Qué desastre! ¡Que ha pesado por agua! ¡Ok! ¡Fundido negro! Hostia, muy on point. La verdad es que esto queda muy... ¿Es esto un fundido negro? Eso es un fundido ¿Es negro. ¡Es esto un fundido negro! Venga, voy a considerarlo un fundido a negro con capacidad de flashback a posteriori. Para cancelar el fundido negro. Yo me he imaginado a Kamala salir corriendo y Fragua quedándose en plan, ¿qué he hecho mal? Kamala, nope. Clau, estás, hija. Ha venido mi padre. Ha entrado justo Val a la habitación. Ha entrado tu padre y ha sido como estoy enrollándome como un robot ficticio. Literalmente tu padre ha entrado 0 veces en ninguno de los streams. Por tanto, en 2 años de stream En 2 años de stream jamás ha entrado. El padre de Claudia ahora mismo en Twitch. Hashtag Frois. Tu padre, are you winning song? El padre escribiendo. Are my ideas, hold my Vamos a intentar no humillar más a Clau porque su padre haya venido a su cuarto a interrumpir uno de los momentos más importantes de su vida en el rol. Puto Ángel Martín. Es que el tema no le pone internet bien, ¿sabes? Claro, o sea, estaba yendo todo bien. Todo era un plan. Cuando he visto que internet no era suficientemente malo, he dicho, tengo que intervenir de alguna manera. Me estaba encargando todo lo que hice a la primera y he dicho, Claudio, ¿esto qué? Ha sido tan on brand. Míralo de esta forma, Clau, estás sufriendo, pero todos recordaremos este momento el resto de nuestra vida. La verdad es que sí. O sea, que lo mire de peor manera. No, sí, ha sido súper guay. La verdad es que dentro de 14 recios con. Dentro de 14 recios con seguiremos hablando del día que el padre de Clau entró mientras Clau se enrollaba con un robot ficticio. Bueno, si queréis conseguir y si no, queréis que hagamos un fundido a negro.
¿Qué ibas a decir? Fragua se acerca a ella intentando abrazarla como pidiéndole permiso. Consent. Y susurra. Y le susurra. De las 589 almas, creo que hace tiempo que eres tú la única que me ha importado. No, no, solamente le respondo volviéndole a besar y llevándome a algún fundido sitio. Negro. Fundido negro, fundido negro. Fundido negro. Y Diamac, yes. Oh yeah. Mi consejo ha funcionado. Diamac haciéndose un café. Todo marcha según el plan. Diamac hace así. La otra mano está hecha de sangre. Wow. ¿Sí? Horrible. Mientras pasan cosas de fundido a negro en la habitación del Orbe intrínsecamente maligno. No, pero yo en otro sitio, ¿eh? Ah, bueno, vale. Vale, en la habitación del Orbe intrínsecamente diabólico estáis seguros de que no va a entrar nadie. A ver, eso es cierto. Es el equivalente a tener sexo encima de una lápida. Entonces es un poco como... Es muy Mary Shelley. Es muy... Apruebo eso totalmente. Es súper gótico. Tengo que llevar es muy gótico. El clavis de Fragua. Kamala con el clavis. Con el clavis. Solo con el clavis. Cuando Fragua muera tienes que llevar el clavis siempre. En plan... Bien, perfecto. ¿Algo que queréis hacer los demás mientras por fin el único ship válido de esta campaña ha tenido éxito? ¿Ha llegado a buen puerto? No. Draco lleva meses preparando este momento. No puedo más ya. ¿Alguna cosa más que queréis hacer el resto? Dormir. Yo creo que hablaría con el resto del grupo. Qué extraño, han desaparecido Fragua y Kamala. Me pregunto qué estarán haciendo. Y les contaré lo que me han contado los del puerto. Uh-huh. Y poco más. Creo que de todas formas, aunque estemos en el barco y estemos en Yamón, voy a hacer lo de la mansión, solo para que todo el mundo descanse súper bien. Vale. Y voy a decirle a los de la tripulación que si quieren asomarse, pues que entren, porque está de acuerdo. Todo guapa. ¿Hacer la mansión? ¿Veis a...? A Serena musitar unas palabras y veis cómo empieza a forjarse una puerta delante de... una puerta al lado de la puerta de mi camarote. Vale, veis esta puerta brillante, mágica, la que sale de vez en cuando, sale, ves que emite un resplandor constante. ¿Es dorada? ¿Mm? Brillante, muy brillante, dorada. O sea, es súper hortera. ¿Podemos? Increíblemente orquestera. ¿Se puede abrir? ¿Qué hay dentro? Se puede abrir. ¿Qué hay? Que entren. Porque es suave. No lo sé, porque es magia. ¿Veis cómo cuando se abre esta puerta, veis en el interior lo que parece ser una literal casa que puede proceder a describir Serena como... Puede proceder antoje. A improvisar, Toña, ahora sí, mismo. Sí, ahora. ¡Corre! Es tu casa. ¿Qué tiene ahora mismo tu casa? ¿Qué es lo primero? Cuando se entra, tiene... ¿qué es lo que hay? Un bate. Tiene, pues, tu... Un bate. Un bate de béisbol, nada más entrar. Hay un bate de béisbol dorado al lado de la puerta. Porque tiene que haber un bate de béisbol en todas las casas. Es por seguridad. Pero la entrada es todo espejos en una pared y todo espejos en la otra pared. De estos que tienen los marcos de los espejos que son dorados y así súper intrincados, es todo muy barroco. Me encanta. Pues esa es la entrada, con una alfombra roja, con los bordes también dorados, súper, súper hortera y súper pijo. ¿Mm?
Y entonces ya se abre. Y es como que son pasillos muy anchos, muy anchos, muy anchos. En plan, tú puedes jugar al fútbol entre los pasillos. De acuerdo. Y lo haré. A el salón, puedes jugar al fútbol. Rompe lo que te dé la gana, en realidad. Prefería que no lo hicieras. Ya lo has dicho. Pero puedes romper lo que te dé la gana, porque en realidad esto va a durar 24 horas. Sí, se acerca en plan de, ¿eso es una casa, eso es un bate de béisbol y alguien ha dicho que puedo romper lo que quiera? Los espejos, si tienes anger issues, tanto no pagado. Tengo muchos anger issues. Y no hay, creo, una sala, hay una sala específicamente dedicada a problemas de ira. Si quieres meterte ahí. Hay un bate de béisbol y un lanzador de platos. Haciendo así con él. Ay, sí, una cocina enorme, también súper hortera, con cualquier cosa que queráis. Hay un salón para... un salón comedor que está lleno de sillas y mesas. Y una mesa también muy grande. Voy a dar como dato a esto. Literalmente, cuando se señala cocina, veis que literalmente hay... Y cito textualmente el contenido del hechizo. Hay suficiente comida para servir un banquete de 9 platos a 100 personas. O a mí, que tengo hambre. Sí, o a ti un día con hambre. Voy a coger una bandeja y voy a empezar a llenarla de cosas. Te informo, por cierto, de que una de las cosas que hay son bollitos de Westroom. Cosas nazis. Correcto. Cosas nazis. Gracias. Voy a poner... ¿Sabes cómo cuando vas a...? Los que recordabas. ¿Sabes cuando vas a un hotel? ¿Sabes cuando vas a un hotel y vas por la mañana a desayunar al buffet? Pues eso. Esa es la concepto. Pero es curioso porque cuando vas a hacer eso, sí soy. Oyes una voz es al lado de alguien que te dice: no, no hace falta, señora, nos ocupamos nosotros. Sí, 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 no toca mi comida. ¿Cómo son tus sirvientes? Sí. No recordaba esa parte. No hace falta que te lo imagines, tienes literalmente esclavos en el barco. Son iguales. No, 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 por cierto, a Royce lo veis pasar por detrás de la escena, así. Encuentro la primera cama que encuentre que sea más grande que el suelo en el que estaba y me tumbo otra vez. Está vale. Tumbando en el diván que hay uno en los pasillos. O sea, todo el mundo buscando, ¡oh, qué guay, qué guay! Y Royce va... Literalmente hay un diván con un en bol eso. De uvas. Le puedo lanzar hate a Royce. Me tiro en el diván boca abajo. Slow fast. Slow fast. Me tiro en el diván boca abajo, pero cada 3 minutos se ve como la mano va al bol de uvas. Saca un uva. Qué malito soy. Otra uva. Qué malito estoy, como que me queda. Ay, 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 ay. Escucha, Royce. Lo mal, corto y lo poco que me quejo. Así es tal cual, este es Royce ahora mismo. Viva la laica, que me traiga viva la laica. Bueno, ¿de acuerdo? También tiene un patio interior súper grande donde hay un árbol enorme, en plan cerezo, creciendo. Y arriba del todo hay como una casita y le digo a Lana, ahí vas tú si quieres. Mira a los y hay un cielo falso porque hay como nubes y tal, pero es una casa. Mira a los sirvientes invisibles. Señora Royce, digo, ¿por qué ser invisibles? Bueno, los sirvientes, que sé cómo sean. Son traslúcidos. A esto los puedo llamar esclavos. De la gente real. No. Tú no estás. Tú estás semi-inconsciente, sigue comiendo uvas. ¿Pueden subir a ese señor ahí arriba? ¿Ves que ya hay cuatro levantándolo y llevándolo hacia arriba? Los brazos de Reyes cuelgan. Es como dormir en una nube. Este es el mejor día, Serena, es el mejor día. Iros a dormir. Por favor, que me quiero ver. Si me queréis, idse. Si me queréis, idse. Oís de la habitación. ¡Clang! ¡Pum! No tiene muy claro qué es, pero es la sala de la ira. La sala de la ira. Es muy en brand que la mansión de los reyes tenga la sala de la ira. La sala de la ira, 100%. Y al lado de la sala de la ira, pues está el spa. Dios, cómo te quiero ahora mismo, Antonio. Está una sala enorme
que no tiene absolutamente nada, y tú entras y dices, pues quiero enfrentarme contra un bicho súper grande, y entonces te ponen un moñeco muy grande, en plan... Son literalmente los sirvientes moviendo un monigote. Exacto. Como... Vestidos de teatro. Pues bueno, sí. Soy muy malo. ¿Qué quieres practicar puntería? Pues te ponen ahí dibujados, toma la mente, las dianas a diferentes distancias y tú vas disparando. ¿Qué quieres, un movimiento? Pues uno se sacrifica porque son infinitos. ¡Wow! Y de algún modo eso es menos grave que yo les llame esclavos. Bien. Por eso no les llamo esclavos, porque los esclavos los sacrifica. No sé, ya pues escaleras y las habitaciones de cada uno, que no las he pensado, pero me las podéis escribir y la próxima vez pues se dice. Pero son muy grandes, muy espaciosas y muy acogedoras y tienen cosas muy chulas que os agradarían. ¿Y tienes un vestidor para ponernos ropa otra vez decente? Creo que esa ropa no te la puedes llevar de aquí. Cachín. Pero sí, hay un sitio para jugar dress up. ¿Otro? Cuando entras en la habitación aparecen las estanterías ahí en plan... Lo que estás diciendo es que una vez me despierte puedo ir a esa habitación, ponerme unas babuchas y un kimono insultantemente corto y pasear por la mansión así haciendo mis cosas. Y en la mansión desaparezca y Royce se desnuda. Sí. Y sufre para el lado. No solo puedes hacer eso, sino que además notas una mirada de aprobación del margrave en tu nuca ahora mismo. El margrave sabe. Hay cuatro sirvientes que llevan un rectángulo de cartulina negro cada uno y se van paseando por alrededor de Royce. Están solo asignados a Royce. Eso podría pasar, sí. Sabía que este hechizo iba a tener. Imaginaba que Royce fue el primero de ellos. ¿Cómo que no? A ver, Mario, por favor. Imaginaba que esta vez le iba a servir a otro por variar, pero no va a ser Royce desnudo. No he dicho desnudo, he dicho con un kimono guay. Insultantemente corto. ¿Y algo debajo del kimono? No. Yo recuerdo que le he dicho a la tripulación que también, si se quiere pasar, pues que pase. Así que, vale, no sí. sé. De vez en cuando, algunos pasan curiosos y van y cogen comida y se quedan muy impresionados. Otros lo miran desde fuera y dicen, no, esto no es mi rollo. Pero escucha, toda la tripulación dentro de la mansión y al cabo de unas horas aparecen, salen en la cubierta Kamala y Fragua mirándose en plan, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Dónde está todo el mundo? De la puerta brillante. ¿Los hemos echado? Sí, hay luces templadas. Que no pare la fiesta. Así, veis esa luz salir cuando habéis acabado, están así, es canon, esto es todo canon. No, pero ahora en serio, cuando termine un descanso largo me gustaría pasar por la cocina a coger un muslo de algo. Y luego... De lo que sea. Dragón. Puedes elegir entre dragón, basilisco y pollo. Basilisco está bien. Todo sabe igual. Todo sabe a pollo. Todo sabe a dragón. Muy parecido a todo. Señor, suélteme el muslo. Odio este capítulo. Y. Voy a buscar a Sif. Sif está en la sauna. Está ahora bien, perdón, en el. Vamos, en la. En el spa, está tirando. También tiene sauna, si quieres. Está ahora mismo sentado allí con la túnica y se está mirando en el espejo. Donde tiene la pieza de hierro. ¿Hey? Nos encargaremos de eso. ¿Qué tal estás, muchacho? Poco en los huesos. La verdad, no me había visto en un espejo desde hace... meses, sinceramente. No ha sido esto. Verás. ¿Qué puedo hacer por ti, Royce? Eras un chiquillo regordete, lo sabías. Sí, pero no hacía falta. ¿Sabes? La pubertad existe y que a veces das un estirón y te vas la grasa y te metes en un culto, supongo. Sí, lo típico.
¿Qué tal, Royce? ¿Cómo te ha ido? Estuve en la cárcel 12 años. Echándote de menos a ti y a tu padre. ¿Será un periodo muy largo para no escribirme ni una carta? Ya, eso... Hay dos tipos de adultos, Sif. Algún día lo descubrirás. Los niños que han aprendido a fingir que nunca se equivocan y los adultos de verdad, y yo no era un adulto de verdad. Tu padre, imagino que quería protegerte de mí y de lo que le hice, de lo que nos pasó, de todo aquello. Voy a... No, no sé cómo reaccionar a esto. No, esto es... Lo de... Me incomoda un poco lo de que me has... ¿Cómo digo esto? Alana no es mi madre. No. No, Alana... Vale, Alana no es tu madre. Yo... Y yo no soy tu padre, muchacho. Yo... Sé algo que he descubierto, es que... No hay segundas oportunidades en ser buen padre. Tuve la mía y... Y la tiré a la basura. Quiero llevarte a casa y quiero... ayudarte con... Con la memoria de tu padre y quiero... terminar con la orden y... acabar con Jürgen. Y salvar el mundo y... Y... hacer una... granja. Y tener un montón de hijos con... con Alana y... quizá... quizá, si todo va bien y todo me sale bien y Bahamut lo permite y tú me dejas ir de vez en cuando a Westron a verte y que podamos ser amigos, Sif. Vas a tener que traer historias puto increíbles a la taberna si quieres que te haga caso. Y las cervezas las pagas tú al principio, al menos. Eres muy joven para las cervezas, pero vale. He bebido literalmente. Da igual. Mal hecho, no importa, mal hecho. No voy a, no. No, no voy a hacer eso. No. Aún así. No. No puedo. Podemos ser amigos. Podemos intentar. Ser amigos, supongo, va a ser un poco raro porque eres tope viejo. Que tienes como 30 y muchos. Pero supongo que podemos quedar a veces. Siento no haber estado. Lo siento mucho. Quería estar, quería quedarme. Quería... dejar de navegar. Y lo pospuse, y lo pospuse, y lo pospuse, sí. Y os perdí, por eso. Y no es culpa tuya, y no tienes que decir nada. Solo quiero que sepas que lo siento. Y que... soy feliz y he encontrado otro camino, pero no, nunca dejaré de arrepentirme de no haber estado a tu lado. No sé bien qué decirte.
Al principio sí te echaba mucho de menos, pero luego era más, se hizo fácil. Era como, papá no te recordaba, así que yo también te olvidé un poco, supongo. Y bueno, pues supongo que puedo tener un amigo pirata para pa quedar bien entre la gente del pueblo, le contaré aventuras y eso mientras. Espero que te gusten los amigos paladines, porque ya no queda tan la guay. Pasma no, tan guay, lo siento, la pasma no, Dios. Disfruta de tu baño, tu masaje o lo que quiera. Que... Oh, Dios santo, eres un carca. Sí, me voy a dar la vuelta asegurándome que la bata tenga vuelo. Para avergonzarle todavía más. Oh, hasta luego, Sif. Todo es horrible. Dios. Nadie me entiende. Joder, me odio la puta vida. Es que otro grano. Chiquillo. 10, joder. Tiene 16, 17 años. Bueno, hemos estado un año fuera, ¿verdad? Tendría 18, ¿no? 17, 18, sí. Por ahí andaría. Tiene edad de hacer botellona. Sí, está en esa fase, está todavía en esa fase, el pobre. Ya pasó por la Nirvana a tope. Escucha trap. Tiene energía de Billie Eilish este niño. Mi headcanon es que cuando se acerca a alguien pone música de ese tipo y cuando está todo cerrado pone K-pop. Mario. Vete esa por defecto, tu headcanon es literalmente el canon. Empieza a sonar KDA de fondo mientras encima lo leo. Encima. Me voy a ver un rato al Rubius, ahora después hablamos. Venga, chao, Sif. Ay. Y me vuelvo a meter en la cabaña, en la caseta, en el árbol de Alana. Uh-huh. Me despierto. Ves un cartel que pone no homers. No homers, tal cual. Está pasando algo de sentido, ¿no? Te despiertas cuando vuelve Royce con lo que parece ser un kimono extremadamente corto. Tengo tres muslos. Va a haber más. ¿Cinco? No. Puede tener cinco. Ok. Estas batas están muy guapas. Tiene una habitación serena. Llena de batas. Sí, puedes pillar una bata todo lo corta que quieras. Es muy no, serena. Es como si no llevase nada. Llevase nada. ¿Qué es este capítulo? Hago un hueco. Aparto un poco las sábanas. Sin moverme mucho, estoy me muy he hecho cansado. Al lado. Lo hiciste bien allí arriba. Podría haber ido mejor, la verdad. Fue increíble. De pronto estábamos muertos y al instante siguiente él estaba muerto y todos nosotros vivos. Vale, tú lo hicisteis genial. Si no hubiera sido por Val, la verdad es que no sé cómo habría acabado. Nos salva al culo más veces de las que se da cuenta. ¿Sabes que cuando estábamos luchando con esa cosa, no te vi caer, pero sentí que ya no estabas? Wow. Siento no haber sido yo la que te ayudó, pero estaban todos los demás, me necesitaban y no podía ir. A traerte de vuelta. El otro lado da un poco de miedo. Dímelo a mí. Pero menos que lo que me hizo el mono.
no sé cuántas veces vamos a tener tanta suerte. Una más, chispas. Siempre una más. Descansa. Te lo has ganado. Le doy un besito en la cabeza y le hago la cucharica. Me quedo ya acurrucada. Me devuelvo enseguida. ¿Alguna cosa que quiera hacer Val o...? Yo voy con Serena por ahí. Me los imagino los dos avanzando por un pasillo infinito. Viendo Serena puertas. Lleva puestas las babuchas. Super fluffies. Una bata super fluffy también. Lleva unas gafas de sol. Una bata de esas de señora gente. No sé qué ha sido de mi marido hace sí, dos semanas que no le veo. Unas gafas. Unas gafas de sol. En no forma de estrella. Sí, de estrella de mar. También, ¿por qué no? Me imagino a Vale y a Serena preguntando. Entonces, si yo me imagino una habitación, ¿aparece? O si te la imaginas tú, ¿aparece? Sí. Entonces, si yo hago así y digo una habitación llena de lechugas grandes, eso habría sido muy útil. Abre. Te caen dos o tres lechugas en la cara. My cabbage. Sí. Entonces podemos elegir nuestras habitaciones, ¿no? Sí. Vale, venga, pues tenéis que cerrar la mía. La llevo a la, una puerta. Uh-huh. Random que haya. La abro y por dentro es como un vagón de una troupe por dentro. Uh-huh. Pero más amplio. Y se escucha como un traqueteo ahí de que te están tirando los caballos. Hay un montón de telas por todos lados, instrumentos también por todos lados. Hay un armario con disfraces. Las camas están en el suelo tiradas en plan trozos de telas rellenos de paja y cosas así. Futón. Eso. También. Y un montón de lamparitas de colores. Oh, qué guay. Qué bonito. Pues con esto. Súper acogedor. Y mientras empezáis a descansar, relajáis, intentáis recomponeros después de un día bastante agotador. Con bastantes movidas en 24 horas, la verdad. Descansáis y reponéis vuestras fuerzas. Y al día siguiente, amablemente, aparece un sirviente delicadamente que va llamando a cada una de vuestros aposentos. Ah, es por la mañana, ha amanecido, está fuera hace un día estupendo, la temperatura son 27 grados. ¿Alguien ha visto a Fragua y Kamala? Oh, no, hace rato que no. Se va bajando por unas escaleras en plan como si se hubiese fumado 10 porros o algo, súper chill. También de la habitación de las lechugas. La lechuga. Ya sabemos lo que es la habitación de las lechugas. Guay, canon ahora mismo. Sí, hace un bocadillo de lechuga. Vamos a hacer té de lechuga. Cigarros de lechuga. Brownies de lechuga. Brownies de lechuga. Una taza de té. Lechuga de lechuga. Ey, no, Serena. Una hoja de lechuga saliendo de la. Una hoja de lechuga de la taza. La lechuga envuelta en papel. Y con un filtro. Y... Sí, sí, esos son los tés. Voy a suponer que era. ¿En algún momento han entrado Kamala y Faragua de dentro o se han quedado en el barco toda la noche? A ver, supongo que la noche la habremos pasado, luego por la mañana saldremos y como... Yo me los imagino saliendo del barco, ¿dónde están los demás? ¿Qué ha pasado? ¿Nos han dejado...? No, ¿veis la puerta? Ahora entráis. Mientras oís de fondo como alguien pregunta, ¿habéis visto alguno a Kamala y a Faragua? Ey. Antes,
Antes de salir, si no veo la lista de Kamala. No creo que la veas, está siempre. No sé si la vería. A ver. ¿Te dedicas a rebuscarle en los bolsillos? ¡Céntrate, no, Fragua! Si la veo a primera vista. Si no, cojo un papel y escribo: has salvado a Fragua. Y se lo doy. Puedes empezar una nueva lista. Hay mucho más. Esta lista me gusta más. Te pega más. Gracias, Fragua. Voy a apuntar más en esta lista. Y aquí se acaba la campaña. Esta Rafael aparece literalmente en plan: ¡Dios! ¡Qué cookie soy! Llorando por su único ojo. He descubierto gracias a vosotros lo que es el amor. Sí, sí, ya está. Y literalmente han salvado el mundo con la fuerza de... Sí, sí, sí. Socorro. No, pero me han salvado a mí, que alguien me apunta y me han salvado para siempre. Vale, lo apunto, he salvado al director de movida. Sí. Os encontráis, estáis en esta, vosotros podéis volver a ver, veis esta gigantesca cocina llena de toda la comida que podáis imaginar. ¿No, no te huele a lechuga? Sí, es el té. Yo no huelo nada. La risa de la otra. ¡Hola! ¡Ey, chicos! ¡Hola! Coged un poco de todo. Está riquísimo. Claro, por eso tiene tanta hambre. Hay piña. ¿Queréis piña? Cuando Kamala inside le va... ¡Inside check! ¡Tira inside! Cuando Kamala levanta la mano, Fragua todavía la tiene cogida de esa mano. Inside check. Y luego la baja. No, la cara de Kamala cuando dice lo de ¿quieres piñas? Era como en plan, un fucker. 19. Yes. Hazme una tirada de decepción, Kamala. Wow. 21. ¡Oh! Está contenta, está tranquila. Parece que ha descansado bien esta noche. Ha liado tensiones, ha relajado. Nos pudimos encontrar ayer cuando hizo el... Serena el sitio. ¡Sorpresa! Sí. Está muy guay. ¿Queréis desayunar algo? ¡Wow! Hay un sí, spa, hay una sala de la ira. Hay lechuga. Hay lechuga. Una lechuga. Hay lechuga. De muy buena calidad. Esa lechuga está fresca. Esa lechuga. Acaban de sacar los fardos de lechuga del Atlántico, pavo. Eso viene del estrecho. Eso. Esa lechuga. No hace más de 24 horas que la pilla el submarinista. Te lo digo en un muy en serio. El de Chiclana sabe. El de Chiclana. Creo que voy a ir a por esos bollos de ahí. No son como los del sitio este que estuvimos la otra vez en Huesco, ¿sabes? Me parecen un poco. Notas 3 puñaladas en la espalda y 2 en el costado, Alana. ¿Qué está ocurriendo algo? Pues no pararé hasta descubrirlo. Pues me apetece bizcocho de zanahoria y aparece bizcocho de zanahoria. Con ese sonido. ¿Por qué te has roto, Mario? No, tú me has roto, cállate. Bien. ¿Qué vais a hacer en este día? Veis que en una de las esquinas la comiendo apoyado contra la pared de pie, haciéndose un poco lo interesante, está comiendo Sif. Siéntate a la mesa, Sif, hombre. Estamos aquí de buen rollo. ¿Quieres lechuga? ¿A que no te has puesto ninguna bata? ¿A qué le ofrezcas lechuga al niño? ¿Por qué me pondría una bata? No. Porque son muy cómodas. Este niño no sabe. No sabe. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se siente, sigue comiendo sin miraros mucho. Alana se ha puesto una bata, pero se ha arrancado la manga para que se le vea el brazo un bolón de madera.
Bueno, iba a decir, no, hay batas sin mangas, pero da igual, porque lo suyo era quitarle las mangas. Una cosa más, Mario, voy a hacer un té de lechuga de este especial. Uh-huh. Y lo voy a hacer delicioso con un poquito, le voy a echar un poquito de canela, una le voy a poner una sombrillita, ¿vale? Una servilleta debajo para que no manche y voy a ir a buscar a caldo. Caldo se encuentra fuera del barco. ¿Por qué Caldo está... está feliz y contento fuera en el agua? Me salgo de la casa. En una piscina. Sale de la casa y ves como el té desaparece. ¡Oh, no! ¡Mi bata! También. ¡Ups! ¡Roy, te estoy viendo el culo! ¡Roy, en la cubierta del barco! ¡Nota mental! Euclides con el grifo pasa por encima. ¡No! Además tengo el muelle de Emon delante. Sí. ¡Buenos días, Emon! Nota mental. Decirle a Caldó que entre la próxima vez. Me doy la vuelta y esto otra vez. Ruiz saliendo. ¡Hostia, el té! ¡Hostia, la boca! Bueno, a las 10 y 20 de la noche, Toñi ha mencionado a la casa y he dicho: lleva la sesión. Sí. Esto era así. Esto era así. Claro, yo lo sabía. Vez y lo os merecíais, después de la última sesión, os merecíais una tranquilita. Mientras Roy se mete en la casa de vuelta, se oye un los carros que se han chocado. Los periódicos accidente en el puerto de Mon. Le tiro así de la. Le estoy tirando de la manga a la bata de Serena. ¿Qué? Esa puerta es una playa. Es una playa. ¿Puedo hacer eso? Puedes tener lo que quieras, pero tiene que tener unas dimensiones máximas, ¿vale? Es una playa pequeña. Es como el show de Truman. Una calita. Que parece que está todo lejos, pero en realidad tiene fondo. O sea, que no puede explayarse. Ya no hay playa. Ya no hay playa, al carajo, se acabó. Ya no tengo humor de playa. Quieras que no, puedes ir cambiando cosas, pero recuerda que en total el espacio total de la mansión son unos 160 metros cuadrados. No te preocupes, esto pasa como en los videojuegos antiguamente, pero... que los sitios donde no están no existen. Claro, no, es como que puedes cambiar cualquier parte dentro de esa casa en cualquier momento sin problema. Entonces, puedes crear una pequeña playita, pero es en plan una habitación que tiene una zona con arena y un poco de agua que se mueve. O podemos ponernos todos en el recibidor, Serena, y conviertes todo en una playa de 160 metros cuadrados. Eso es cierto, también puedes hacer eso. Técnicamente. ¿Dónde está el resto de la gente? Todos para acá, venirse. Dorcas. De repente. Dorcas, reúneme a la tripulación, por favor. Tripulación, se dice la tripulación. Buen trabajo. Os vais colocando ahí. Que el contramaestre lo ha ordenado. Por favor, os vais colocando. Gracias, vale, ya están todos, sí, están todos. De nada por... No, estamos muy agradecidos, de verdad. Gracias, que, capitana. Que vale de una idea. Escuchar. A ver... Playa. Se convierte en una playa paradisíaca con un montón de arena y agua. Sigo desnudo y estoy en la playa. Ahora es una playa nudista, si quieres. Os mira, algunos atrás dicen... Pero estamos literalmente en un... Un puerto no es una playa. En tu playa puedes hacer así y aparece un puesto de batidos. ¿Ves un kiosco con uno de estos señores semitransparentes? Solo Maximón. Así es de batidos. Solo Maximón. Batido de Maximón. Solo hay Maximón. Ahora quiero un batido de Maximón. Espera. Esto es mejor. Por el fondo van a aparecer los peces doble unicornio volador. ¡Oh! ¡Callback a 2018! ¡Dios mío! ¡Yas! ¿Y un arcoíris? Es interesante. A estas alturas, ahora que los veis, es como... Esos bichos son... Se parecen mucho a... Tienen como tonos similares al plano astral.
What? Es como... Esos bichos se parecen... Son astralopithecus. Esa me lo digo a mí también. Bueno. ¿Vais a decidir qué hacéis en este día? Playa. ¿De acuerdo? ¿Vais a descansar? Este es el capítulo de playa. Este ha sido el capítulo canon de playa. Hay hamacas, hay tumbonas, hay un puesto de perritos calientes, hay esto de lechuga. Está Fer por ahí, ahí. Sí, sí, están haciendo lo de... ¿Ves a Rudy que entra? Porque Palankel, esto es un poco... Eres un puto lobo, ¿por qué juzgas así? Tu cosa es ser un lobo, no juzgar. ¡Rudy, vamos al agua! ¡Venga al agua, Rudy! Me morí el otro día, déjame... Te meten en el agua y empiezan a nadar un poquito. Voy a nadar con Rudy y a acariciarle la tripa. Estoy en éxtasis. ¡Sí! Toma un porro. ¿Que también hay porro? De acuerdo. Y con el grupo fumando porros en la playa. Hay fogata. Vamos a dejar aquí la sesión porque se queda aquí. Esto es aquí. Roy, tócate algo. ¡Sí! Saca la balalaika. ¡Saco la balalaika! No, la sesión ha acabado justo aquí. No puede, mierda. La balalaika explota. Valica, explotan todas sus cuerdas iguales, hacen así y explotan todas a la vez. Ay, qué risa, madre mía. ¿Qué es esto? Muchas gracias. Diría que lo siento mucho, pero no, yo lo he disfrutado mucho como para pasar estas sesiones. Ha estado genial. Ya juntamos nuestra mierda el lunes, el martes. Sí, ¿vale? Exacto, sí. Lo prometemos. ¿Qué día era? Es lunes 2, la venganza. Totalmente. Lunes 2, no martes 1, es lunes 2. Lunes 2, la venganza. Mira, Mario, este es tu show, este es tu show ahora, tienes que despedir todo, todo eso. Es verdad, sí, Mario, ya. Lo único, recuerda que ya estamos en septiembre y Twitch tiene la promoción esta de los primeros... Las primeras veces que os suscribáis es un 30% menos. No tenían un 50% idea, menos. Si os suscribís, lo agradezco mucho. También recordad que si tenéis Prime podéis suscribiros. Y que los vídeos estarán subidos en lo que podamos a YouTube para que también los tengáis disponibles allí. Os queremos muchísimo. Recordad que el jueves tenemos Strad, el viernes tenemos Dragon Heist. Y aquí lo vamos a dejar. Leorin y otros. Y mañana, si Twitch nos deja, rerun de esta. Exactamente, por la mañana a las 10:30, si no recuerdo mal. A las 10 normalmente. A las 10 normalmente, perdón. No me lo conozco, no soy yo que presenta. Mon está de baja. Cuando vuelva, recordaremos todos a Mon. Un placer y hasta otra.